señor, al profeta Elías. Tu mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta. Yeah.
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De su cuerpo desnudo.
Thank you.
después de la caída, el hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hojas de higuera fue una escena terrible después de la caída. El hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Señor Jesucristo los bendiga, mis amados hermanos, hermanas. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo de esta nueva tarde, de este nuevo día, y por lo tanto vamos a pedir a nuestro Padre Celestial que nos abra sabiduría, el entendimiento. En este último tiempo necesitamos eso, como Salomón. A través de una oración nos recomendamos para estar más cerca de su santa palabra. Muchas gracias, Padre eterno, Señor, Dios, creador de los cielos y de la tierra. Tú que nos enviaste, Señor, en este mundo para cumplir tu profecía, oh Padre. Si no hubiese sido así, no hubieses enviado, Padre amado. Entonces, en esta tarde queremos acudir ante ti muy honrosamente, con mucho respeto, con reverencia, porque sabemos que esta palabra tiene que ser en cumplimiento de todo lo que tú hiciste en tu programa, Padre amado. Señor Dios Todopoderoso, en Apocalipsis 22:10, después de que ha completado todo tu programa, Señor, tú dijiste que no sellemos las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Han pasado 6.000 años, Padre amado, entonces queremos en esta tarde continuar con este glorioso compañerismo que tú nos has puesto en cada uno de vuestros corazones.
profetas del Antiguo Testamento y muchas personas más como nosotros quisieran vivir este tiempo, pero tú nos has dado el privilegio, Señor, y por eso es que te damos muchas gracias por habernos enviado a existencia, Señor, en este último tiempo. Padre amado, entonces permite entrar rápidamente para este glorioso compañerismo y seguir compartiendo y alimentando con este alimento espiritual para vuestras almas, comida especial de águilas en esta tarde. Muchas gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga. Vamos en esta tarde a dar inicio a la lectura y compartir este glorioso mensaje titulado Alimento Espiritual en su debido tiempo. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 18 de julio del año 1965. Iniciamos entonces la lectura y compartiendo estos gloriosos mensajes. En los párrafos 1 dice: solo creed, solo creed. Todo es posible. Solo creed, solo creed, solo creed. Todo es posible. Solo creed. Creo, Señor, creo, Señor, todo es posible. Creo, Señor, creo, Señor, creo, Señor, todo es posible. Creo, Señor. Mantengámonos de pie con nuestros rostros inclinados. Señor, que esto no sea solamente un himno, sino que sea la profundidad de nuestros corazones cantando. Creo ahora, Señor. Una vez, después de que Jesús había hecho muchas obras poderosas, los discípulos dijeron: Señor, ahora creemos. Jesús les dijo: ¿ahora creéis? Dijeron: le creemos que tú sabes todas las cosas y que no necesitas que ningún hombre te instruya. Así, Padre, esta noche nos damos cuenta que tú no necesitas de nuestra enseñanza, pero nosotros necesitamos de la tuya. Te pedimos que nos enseñes cómo orar, cómo vivir y cómo creer. Concédelo, Señor, en este culto esta noche. Si nos falta alguna cosa, dánosla. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 2. Me doy cuenta que muchos de ustedes están otra vez de pie esta noche, mientras otros han quedado afuera. Encontré diferentes grupos que me dijeron que no pudieron entrar y estaban escuchando el culto en la radio de sus automóviles. Queremos apurarnos porque siendo el domingo queremos orar por los enfermos. Queremos tener una línea de oración, si es posible. Estamos dedicando el culto de esta noche para la oración por los enfermos. Deseo que se edifiquen ahora en los oráculos santos de Dios, en la fe de esta hora. Se va a necesitar más fe en esta edad que en cualquier otra edad anterior, porque se necesitará fe de rapto para que seamos levantados. Queremos pues que ustedes crean todo lo que han visto y oído, la palabra que ha sido predicada y las señales y maravillas que ustedes han visto. Deseamos que acumulen todo esto en sus corazones y lo consideren si esto es de Dios o no. Es como Elías en la antigüedad, el cual dijo: si Jehová es Dios, servidle. Primera de Reyes 18:21. Y si Jesús es el centro de todas las cosas para el cristianismo, entonces yo pienso que debemos soltarnos de todo lo demás y asirnos de Él. Recuerde, Él es el centro, es la estrella del norte, Él es el absoluto. Y si Él es la estrella del norte, entonces hay una sola cosa que apunta hacia la estrella del norte y esa cosa es el compás con el cual usted está navegando. Y la palabra siempre apunta hacia Él. Párrafo 3. Parece que estamos pasando por tiempo de angustia y pruebas, inquietudes en los tiempos, angustias entre las naciones y muchas cosas más están sucediendo. Algunas veces me siento como engolfado, porque donde quiera que miro, es como estar en una nave en alta mar, y como que a mí se me hubiera dado el cargo de dirigir esa nave. ¿Y cómo llegaremos a nuestro cometido?
Aquí vienen las olas enormes, 100 veces más grandes que mi barco, pero las venceremos todas. Somos más que vencedores por él. El capitán supremo tiene en sus manos las cuerdas que están atadas al extremo de la nave. Él nos conducirá y venceremos cada de ellas. Párrafo 4. Ahora, esta noche, para que podamos apurarnos y salir temprano, agradecemos como algunos han tenido que venir desde largas distancias y también los sacrificios que han tenido que hacer. Esto me hace sentir que debo permanecer aquí y continuar hablando y hacer lo que puedo para ayudarles. Pero cuando estoy aquí, procuro inyectarles todo lo que es posible para ayudarles para estos momentos en que estamos aquí. Ustedes ahora saben que si le damos al pueblo mucho en una sola vez, no pueden acordarse de todo. Tenemos que dar una cosa a la vez y mantener esa verdad delante del pueblo hasta que todos la entiendan. Luego, cuando tengan ese firme en sus corazones, enseñarles otra cosa paso a paso mientras proseguimos. Ahora oren y sean de buen ánimo y crean esta noche para su sanidad. Yo creo que hay dudas en sus mentes, es cuando al tiempo en que estamos viviendo. Yo no creo que hay dudas en sus mentes en cuanto a que si Dios está en medio de su pueblo o no. Estoy seguro que todos ustedes creen esto. En mi propia mente no tengo ninguna duda de esto. Yo sé que mi pueblo, mis amigos y los amigos de Cristo, los hijos de Cristo, creen esto. Párrafo 5. Me da mucho gusto ver cuando uno sabe que tiene un mensaje de Dios y se lo da al pueblo. Y cuando uno ve a ese pueblo responde que a ese mensaje, entonces puede mirar hacia atrás, decir, gracias, Padre. Qué gozo es entonces ver a los hijos y decir, comiendo el pan que les ha sido enviado. ¿Se dan cuenta que esa fue la visión de hace muchos años aquí en este tabernáculo? Es la verdad del pan de vida. El hermano Neville le recuerda bien. Fue un tiempo poderoso. Párrafo 6. Si usted desea seguir la lectura o anotar las citas, no creo que sería propio tener un culto sin leer la palabra de Dios y hacer algunos comentarios. Aunque sea para celebrar un culto de sanidad o lo que sea, todos entendemos. Me supongo que no hay extranjeros entre nosotros, así que todos comprendemos lo que es sanidad. No es algo que una persona puede hacer para usted, es más bien lo que Dios ya ha hecho para usted. La salvación está sobre la misma base. La única cosa es lograr que el pueblo crea esto es la verdad, que esto es la verdad. Dios lo enseña en su palabra y luego lo verifica a aquellos que lo creen. Él dijo, todas las cosas son posibles al que cree. Marcos 9:13. Usted dice, no hay nada imposible para Dios. ¿Cree usted eso? Entonces nada es imposible para usted tampoco, porque todo es posible para aquellos. Dios es una persona que creen. ¿Lo ve usted? Entonces nada es imposible para usted si tan solo puede creer. Párrafo 7. Ahora en Primera de Reyes capítulo 17, quiero leer los primeros 7 versículos mediante el Señor. Entonces, Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Achab: Vive Jehová, Dios de Israel, delante del cual estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y fue a él palabra de Jehová, diciendo: Apártate de aquí y vuelve al oriente, y escóndete en el arroyo de delante del Jordán. Y beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Fíjese, te den de comer, no en otra parte, sino allí. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y asentó junto al arroyo de Cherit, que está antes del Jordán. Y los cuervos le tratan pan y carne, le traen pan y carne por la mañana, pan y carne a la tarde. Y debía del arroyo. Pasamos algunos días, secóse el arroyo, porque no el Señor añada su bendición a la lectura de su palabra. Ahora, esta noche quiero tomar como tema alimento espiritual en su tiempo. Esta mañana tuvimos una lección sobre haciendo servicio a Dios, o más bien
procurando hacer un servicio para Dios sin que sea el tiempo, la temporada, el lugar o la persona. Ahora, esto es alimento espiritual en su debido tiempo. Amén. Párrafo 9. Muy poco sabemos de esta profecía, Elías, perdón, de este profeta Elías, pero sí sabemos que él fue el siervo de Dios para aquella hora. Dios ha usado su espíritu, el que estuvo sobre Elías, ya por 3 veces y ha prometido enviarlo 2 veces más. Son 5. El número de la gracia lo puso sobre Elías, Primera de Reyes 17:1. Después vino sobre Eliseo en una doble porción, Segunda de Reyes 2:9. Estuvo sobre Juan el Bautista, Malaquías 3:1 y Mateo 11:14. Y está supuesto a volver para presentar a la novia gentil, Malaquías 4, 5 al 6. Y luego vendrá con Moisés para llevar a los judíos a su tierra, Apocalipsis 11:3. Es la verdad. 5 veces son las que Dios prometió usar el espíritu de Elías. Ya lo ha usado 3 veces. Ahora bien, no sabemos aún de dónde vino este gran profeta. Solamente sabemos que él era un tisbita. ¿Cómo apareció? Párrafo 10. Sabemos muy poco acerca de los profetas. No sabemos de dónde vienen. Rara vez, yo no conozco ni uno que viniera de la iglesia o de esa genealogía. Todos fueron hombres ordinarios, sin temor y muchas veces fueron sin educación. Aparte de unos pocos como Isaías y Jeremías, los demás no se ocuparon ellos mismos en escribir. Este gran hombre, Elías, nunca escribió nada. Muchos no escribieron. Quizás no sabían escribir, pero eran hombres fuertes y robustos. Hay hombres en la Biblia como esos profetas antiguos. Retaron reinos, reyes, gentes, congregaciones y todo lo demás, y se mantenían firmes sobre la palabra, y Dios probó que estaban precisamente correctos. Eran individuos muy robustos, y este Elías fue uno de los más vigorosos de todos. Él era un hombre del desierto. Venía del desierto y vivía en el desierto. La Biblia dice que era un hombre velludo y andaba vestido con pieles de carnero y de camello alrededor de sus lomos. Tenía barba por toda la cara y me imagino ver a un hombre muy robusto. Pero de este tipo no han muerto todos. Amén. Amén, hermanos y hermanas. Recordando una vez más, estamos compartiendo la lectura de este nuevo mensaje que hemos iniciado ya en esta tarde, titulada Alimento Espiritual en su debido tiempo, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 18 de julio del año 1965. Continuando con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 11 al 20. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje Alimento Espiritual en su debido tiempo. Párrafo 11. Esa raza no ha cesado. En los días del Concilio de Nicea, muchos de ustedes han leído del Concilio de Nicea de la Iglesia Primitiva. Cuando quisieron hacer una organización y acabar con todas las otras iglesias, obligándolas a formar una sola iglesia. Durante el tiempo de ese concilio, vinieron hombres robustos, como Eliseo del desierto, hombres fuertes y robustos, comiendo solamente hierbas, pero los dignatarios y los oficiales bajo Constantino ahogaron la voz de estos hombres, porque siendo profetas, conocieron entonces que el grano de trigo, la iglesia, la novia, tenía que caer en la tierra de la misma manera que había sucedido con el grano de trigo, el novio. Y se quedó por 1000 años. Esta es la razón por la cual están escribiendo libros hoy día que dicen, ¿dónde está ese Dios que se podía mantener en silencio mientras veía a los mitos ser asesinados y a las mujeres ser despedazadas por los leones,
y solamente mantenerse en los cielos y no decir nada en contra de esto? Ellos no conocen la palabra. Ese grano de trigo tenía que caer en la tierra. ¿Cómo pudo un Dios justo mirar a su propio hijo morir y que le escupiesen y todo lo demás? Pero fue de acuerdo con la palabra. Así tiene que ser. Y así es aún hasta esta hora. Este hombre fue un gran hombre. Él tenía delante de él una generación pecaminosa. El rey era Acat, y su padre antes de él había sido malo. Desde los días de Salomón aparecieron reyes malvados, uno tras otro. Y este hombre, Acat, quien reinó 22 años en Samaria, fue el peor de todos. Él fue un verdadero modernista. Él creía en la religión, ciertamente, y tenía todo hacia isla tendencia moderna. Él tenía sus 400 profetas hebreos. Todos estaban bien instruidos y entrenados. Dios le envió uno, pero no le quiso creer. Este fue Elías, pero Elías, este tisbita, era un hombre del desierto. No era un hombre suave, sino un hombre robusto. Un día Acat había pecado hasta que Dios ya no podía soportarle. Le habló a Elías en el desierto, y aquí venía en el camino a Samaria. Como en varias ocasiones lo he ilustrado, quizás tenía barba blanca sobre su rostro, su cabeza calva brillando con el sol, sus pequeños ojos atentos, con su vara en su mano, con una sonrisa en su cara, caminando directamente hacia el rey de Israel, y le dijo: no habrá aún ni rocío, sino por mi palabra. Que Dios nos dé hombres como él, hombres que saben lo que están haciendo con así dice el Señor. Ahora, hallamos que antes de que Elías hiciera esto, Dios le había llamado. Dios había hablado con él. Por consiguiente, él no temía nada. Él no tenía temor de que su mensaje no se cumpliera. Antes bien, él sabía que sucedería. Él sabía que su mensaje estaba de acuerdo con la palabra del Señor y que él era el profeta de Dios para la hora. Por consiguiente, poco le importaba si el rey le cortaba la cabeza, lo echaba en la cárcel o le hiciera lo que quisiera. Él tenía una comisión, así dice el Señor, en la presencia del rey. ¡Qué hombre tan áspero! Pero antes de que hiciera esto, la predicción de esta gran sequía, porque Dios no dejará al pecado pasar sin castigo. Tiene que haber castigado. ¿De qué sirve una ley sin castigo? ¿Qué bien haría decir, es contrario a la ley cruzar la calle cuando el semáforo está en rojo? Si no hubiera multa ni castigo al hacerlo, en tal caso no sería una ley. Así que hay un castigo para el pecado. ¿Ven? Cuando Dios hace una ley y esa ley se quebranta, entonces tiene que haber un castigo para eso. Y esta nación había violado todas sus leyes. Tenían una iglesia grande, tenían el templo, tenían abundancia de hombres educados, tenían profetas a través de toda la nación, hasta tenían escuelas de profetas, donde los graduaban como máquinas. Tenían profetas, sacerdotes, escribas y aún religión en abundancia. Pero estaba fuera de la palabra de Dios. Así que Dios llamó a un hombre fuera de todo grupo y le envió con un así dice el Señor. Note usted cómo Dios cuida de los suyos. Antes de que enviara a este profeta con el mensaje, le dijo: Elías,
anda y dile al rey Acad estas cosas. Luego, apártate de él rápidamente, porque yo he preparado un lugar para ti durante esta sequía. Yo te voy a cuidar, Elías, si tan solo tú predicas mis palabras y haces lo que yo te digo que hagas. Ahora, en esta noche, voy a tipificar este gran misterio de Elías y el tiempo de Elías con la hora en que estamos viviendo. Creo que es un tipo perfecto. Pienso de las naciones, si tan solo tuviéramos tiempo para estudiar. Pero quiero reservar suficiente tiempo para orar por los enfermos. 15. Si pudiéramos estudiarlo, veríamos que Israel tomó la Palestina de la misma manera en que nosotros tomamos este país de los Estados Unidos. Vinimos a esta tierra de África y echamos fuera a sus habitantes, los indios, y poseímos la tierra. De la misma manera vino Israel a la Palestina, bajo la dirección de Josué, guiado por Dios, y echó a sus habitantes y tomó la tierra. Sus primeros reyes fueron hombres poderosos. David y Salomón fueron hombres nobles. Nuestros primeros presidentes fueron hombres poderosos, Washington, Lincoln y los demás. Entonces los reyes llegaron a corromperse más y más todo el tiempo. Finalmente se encontraron con este Acab. Esto es muy típico en nuestros días. La gente llegó a ser tan moderna que no querían oír la verdadera palabra de Dios. ¿Sí? 16. Usted puede imaginarse una gente moderna como esa. ¿Cómo le sonaría un verdadero siervo? Dios. Está loco, está fuera de sí, no puede haber tal cosa. Ellos eran religiosos, muy religiosos. Tenían hombres sinceros, tenían un pueblo sincero, eran muy religiosos. Él sabía que se necesitaba más que una teología ordinaria, más que cualquier mensaje común, necesitaba más que la simple predicación de la palabra para quebrantar esos corazones de piedra. Él sabía que se necesitaba un, así dice el Señor, para enviar el juicio sobre esa gente. Él sabía además que cuando salía con, así dice el Señor, y en verdad era así dice el Señor, al rechazarlo vendría juicio. Vemos esto en nuestro día también. Usted verá eso en cualquier edad, porque solo queda juicio cuando usted ha cruzado la línea de la misericordia. 17. Ahora, quiero tipificar Elías con la iglesia de hoy. Poco antes del juicio, él recibió este mensaje. Elías siendo cuidado en lo natural, su alimento natural. Es un tipo, porque no iba a llover de acuerdo con la palabra de Dios por 3 años y 6 meses, o hasta que Elías demandara la lluvia. El tiempo que tú digas, Elías, ese será el tiempo. Por eso él fue directamente al rey y le dijo, no habrá ni rocío hasta que yo diga. Esto es tanto una responsabilidad como un mensaje digno de consideración. Ahora, vamos a tipificar eso con la sequía espiritual de hoy. Todos reconocemos y estamos de acuerdo en que hay una gran sequía espiritual en la tierra hoy día. ¿Sabía usted que fue predicho por los profetas que así sucedería un poco antes de la segunda venida de Cristo? Dijeron que habría una hambre en la tierra y que no sería hambre solamente por pan, sino hambre de oír la palabra de Dios. Amós 8:11. Ese día aquí está, hambre de oír la verdadera palabra de Dios. Esto tipifica la sequía espiritual con la sequía natural. El pecado y la incredulidad por medio de los falsos maestros y modernistas en la iglesia
han traído este juicio que se avecina. Le han dado las espaldas a la palabra de Dios y a su profeta, y se han ido tras los términos teológicos modernos de la palabra. Es en un tiempo como este en el cual Dios siempre levanta algo, porque Él no hará nada hasta que primero lo revela al pueblo, y siempre lo revela por su siervo. Amós 3:7. Ahora, durante este tiempo, Elías tenía un lugar secreto al cual Dios le había ordenado que fuera. Esta es la cosa que queremos ver ahora, antes de tener la oración por los enfermos. Elías tenía un lugar secreto provisto por Dios mismo. La iglesia nunca proveyó para él, el rey tampoco. Y él mismo no se proveyó este lugar, sino que fue Dios quien proveyó su lugar secreto para Elías, para que pudiera ser alimentado durante todo el tiempo de la sequía, de modo que su alimento fue provisto de día en día. Él no necesitaba preocuparse de qué era lo que iba a suceder mañana, o si se iba a acabar la provisión. Dios le había dicho: yo he ordenado a los cuervos y ellos te alimentarán. ¡Qué cosa tan maravillosa! Este es un tipo de lugar secreto que tenemos en Cristo. 19. Citando el Concilio Mundial de Iglesias y los demás dicen: los días de los milagros han pasado. Y cuando vemos que los grandes poderes de Dios han sido sacados de las iglesias, hasta que todo lo que les queda es metal que resuena y címbalo que retiñe. Sabemos que esto es la verdad. Tienen una forma de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Segunda de Timoteo 3:5. Están haciendo igual como hizo David con la carreta de bueyes. Como lo relatábamos esta mañana, él se apartó de la palabra. Cuando la palabra le fue presentada y entregada, ellos no la quisieron porque se habían apartado de ella. Esto es también lo que esta gente había hecho en los días de Elías. Se habían apartado de la palabra. Creían que tenían la palabra, pero en verdad no la tenían. Párrafo 20. Notemos entonces que durante el tiempo en que Dios iba a castigar al incrédulo, Él preparó una vía de escape para el creyente. Lo mismo que hace siempre. En los días cuando Él iba a destruir al mundo con agua, Él hizo una vía de escape para Noé. Cuando él se propuso ahogar a Egipto, él preparó una vía de escape a través del mar para su pueblo. ¿Cómo puede Dios hacer su camino? Donde no hay camino, Él es aquel camino. Amén. Ahora nos damos cuenta que nos estamos acercando a la hora más eminente que la historia ha conocido. No es el proyectil brillante con su cabeza explosiva a lo que debemos temer, es a las iglesias a las que debemos temer. Es la hora en que vivimos, la cual debemos vigilar. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, gloria a Dios. Seguimos compartiendo en esta hermosa tarde este mensaje titulado Alimento Espiritual en su debido tiempo. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 18 de julio del año 1965. Continuando con la lectura, en los párrafos 21 dice: ahora notemos, Dios preparó un camino para que Elías escapara. Y Él también ha preparado un camino para que escapen sus hijos, los creyentes, de la ira y de las cosas que han de caer, han de venir. Porque Dios no podía ser justo en juzgar a esa gente, mandarle castigo, hundir a Sodoma y Gomorra, hundir a Capernaum en el mar y condenar a esas generaciones de Sodoma y Gomorra. Y luego permitir que nosotros hagamos las mismas cosas y dejarnos sin castigo. El juicio nos es seguro, igual como lo fue para ellos. Párrafo 22. Ahora notamos que cuando estas cosas llegaron por causa de la tendencia moderna y malvada de aquel día, Dios levantó a un hombre para combatir esas fuerzas, pero no le escucharon. Ellos creyeron que estaba loco, que estaba fuera de sí.
Para ellos, él era un viejo fanático, un tonto del desierto o algo por el estilo. Pero sin embargo, él tenía la palabra del Señor. Hoy día dicen, la palabra no quiere decir lo que dice. La Biblia es un libro de historia. Me supongo que ustedes ya han visto que ahora afirman que Eva no se comió una manzana, sino que se comió un durazno. También dicen que Moisés no sacó a los hijos de Israel a través del Mar Rojo, sitio que había una gran cantidad de cañas allá en el otro extremo del mar y que él pasó a través de un mar de cañas. ¿Cómo fue entonces que él agita a Jehová? Se convirtió en muros de ambos lados para que ellos pasaran en tierra seca. ¡Cuánta necedad! Pero entienda usted que se necesita esa clase de tiempo para traer la ira de Dios sobre el pueblo. Dicen que no hay tal cosa como, aunque gentes de iglesia no creen milagros, dicen, yo le daré a usted $1,000 si me muestra un milagro. Muéstreme un milagro. Ellos no lo verían aún si se hicieran 10,000 en su presencia. Ellos nunca la verán. Usted me dirá, eso es imposible. Yo le digo que no es. Párrafo 24. Una vez Eliseo estaba en Dotán y el ejército sirio había venido y cercado a la ciudad para tomarle preso porque ellos sabían que el poder de la nación estaba en aquel vidente. Uno de los hombres habló al rey de Siria y le dijo, sepa usted que el profeta Eliseo le dice al rey de Israel todo lo que usted habla en su cámara secreta. Segunda de Reyes 6:12. A esto el rey dijo, vayan y aprésenlo, porque ese es el individuo que nos ha estado estorbando. Por eso todo el ejército de Siria se metió allí alrededor de Dotán, y cuando Jesse, el siervo del profeta, despertó, los vio, dijo, Padre mío, los ejércitos nos rodean, estamos completamente rodeados. El profeta le respondió, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Segunda de Reyes 6:12. Jesse miró a su alrededor y dijo, yo no veo a nadie. Él dijo, Señor Dios, abre los ojos de este joven. Y sus ojos fueron abiertos. Y he aquí, sobre todos los montes había un gran número de ángeles y carros, todo a su alrededor, las fuerzas invisibles. Amén. Párrafo 25. Eliseo se paró allí enfrente de ellos y la Biblia dice que los hirió con ceguedad. Cuando él caminó hacia ellos, ellos estaban ciegos en cuanto a él. Les preguntó, ¿ustedes buscan a Eliseo? Ellos respondieron, sí, estamos buscándole. Él dijo, vengan pues conmigo y les diré en dónde está. Así los guió directamente a una emboscada, exactamente a donde el ejército de Israel podía salir y tomarlos fácilmente. Ahora, la Biblia dice que los hirió con ceguedad. Esto pone fin al asunto. La gente hoy día es tan espiritualmente ciega que aunque Dios venga en medio del pueblo y haga lo que sea, aún hasta las cosas que Él prometió todavía no lo pueden ver. Están espiritualmente ciegos. Ellos no conocen a Dios, no conocen su gran poder. Ahora, notemos que actuaron de esa manera en los días de Eliseo y hoy lo siguen haciendo. Dios los hiere con ceguedad. Dicen hoy día que no hay milagros, que no hay tal cosa, que todo es simplemente emoción. Párrafo 26. Dijeron las mismas cosas de Elías, porque cuando él fue tomado, según de Reyes 2:1, y Eliseo tomó su lugar siendo un calvo desde joven, los muchachos corrieron detrás de él y le dijeron, calvo, calvo, ¿por qué no subiste con Elías? Allí ve usted que ellos no le creyeron ni en el principio. Aún después de que tantas cosas habían sido hechas y este gran hombre de Dios había sido trasladado al cielo en un carro de fuego y todavía la gente no creía, hicieron que sus muchachos corrieran detrás de este hombre, diciéndole, viejo calvo, ¿por qué no subiste? Entonces el profeta maldijo a aquellos muchachos y salieron dos osos del monte y despedazaron a 42 de ellos. Párrafo 27. Ahora, fíjense, hoy día, como entonces, ponen su propia interpretación a la palabra. Ahora bien, si ellos quieren hacer eso, es asunto propio.
pero procuran hacer que nosotros lo creamos. La Biblia dice que esta palabra de Dios no es de interpretación particular, porque Dios es su propio intérprete. Dios confirma su palabra y esa es la interpretación de ella. Como he dicho muchas veces, Dios dijo en el principio, sea la luz, y fue la luz. Esto no necesitó ser interpretado, simplemente sucedió. Él dijo, una virgen concebirá, y la virgen concibió. Él dijo, derramaré mi espíritu, y lo hizo. Así también habló de las cosas que él haría en los últimos días, y él las está haciendo. Esto no necesita interpretación. Dios está haciendo su propia interpretación. No importa lo que los hombres necios digan, eso no impide a Dios en lo más mínimo. Amén. Párrafo 28. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, él tuvo que contender con tanta incredulidad como tenemos nosotros hoy, o quizás aún más, pero esto no paró su labor. Él continuó llevando a cabo y cumpliendo sus deberes y Dios confirmando todo lo que hacía. Él dijo, no estoy solo, mi Padre y yo somos uno, Él mora en mí, no soy yo el que hago las obras, es el Padre que mora en mí. Si yo no hago las obras de mi Padre, entonces no me creáis, pero si hago las obras de Él y ustedes no me creen a mí, entonces crean a las obras. En otras palabras, Él dijo, escudriñad las escrituras porque allí es donde ustedes creen que tienen la vida eterna, es en el cumplimiento de las escrituras. Y las escrituras mismas testifican de mí, Juan 5:39. Amén. ¡Qué declaración! Ellas son las escrituras, las cuales les dicen quién soy yo, dijo Jesús. Y son las escrituras las que le dicen a usted la hora en que estamos viviendo y las cosas que usted ve llevándose a cabo. Esto es Dios mismo entre su pueblo. Nadie puede levantar a los muertos sino Dios. Ninguno puede hacer las cosas que Él está haciendo ahora, sino Él, porque la Biblia dice que Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Párrafo 29. Ahora, oímos a esa gente de la corriente modernista diciendo, aquellos días han pasado, no hay tal cosa como milagros. Esa gente está emocionalmente agitada. Oiga usted a Elías, el profeta, clamar contra ellos y sus teólogos. Note usted que él habló como si él fuese Dios mismo. El rocío no caerá del cielo hasta que yo lo llame. Amén. Sí, Señor. El problema había estado tanto tiempo en la presencia de Dios. Los profetas del Antiguo Testamento, de cual quiero el tiempo, viven en la presencia de Dios hasta que lleguen a ser la palabra. Su mensaje es la palabra misma. Recuerde que él dijo. Así dice el Señor. Y cuando aquellos hombres tuvieron esos mensajes de Dios, llegaron a estar tan poseídos de ellos que podría ser que aún su propio modo de pensar fuese diferente. Quizá no tuvieron la capacidad para entenderlo totalmente, pero ellos estaban hablando la palabra de Dios. Así dice el Señor. No habrá lluvia hasta que yo lo llame. ¡Qué declaración! Él había estado en la presencia de Dios y había sido vindicado tan perfectamente. Y recuerde que eso también va de acuerdo con Amós 3:7, porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Él dijo, no habrá lluvia. Al principio se rieron de él, creían que estaba loco y que era un fanático. Pero él tenía, él así dice el Señor, que no iba a llover. Y antes de que Dios hiciera esto, se lo había revelado a Elías, su siervo. Él fue un profeta aprobado y vindicado. Así que el pueblo debió haberse arrepentido. Pero en vez de hacerlo, se mofaron de él y dijeron, tenemos bastante lluvia. Nuestros depósitos están llenos y los ríos corren bien. Pero la Biblia dice que no hubo ni siquiera rocío por 3 años y 6 meses. Todos los riachuelos y toda agua se secó en todas partes. Eso no fue aquel hombre. Ese fue Dios hablando a través de aquel hombre. Ese fue el gran yo soy. Amén. Gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Recordando una vez más, estamos en esta hermosa tarde compartiendo la lectura de este glorioso mensaje titulado Alimento Espiritual en su debido tiempo. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 18 de julio del año 1965. Continuando con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 31 al 40.
Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje Alimento Espiritual en su debido tiempo. Párrafo 31. Sabemos que así es. Así vemos que cuando un hombre viene enviado de Dios, ordenado de Dios, y con el verdadero así dice el Señor, el mensaje y el mensajero son uno e iguales, porque él es enviado para representar así dice el Señor, palabra por palabra. Por consiguiente, él y su mensaje son el mismo. Un hombre denominacional bajo los auspicios de su denominación, él y esa iglesia son uno. Un teólogo bajo la teología producida por alguna denominación, él y su mensaje son uno. Iglesia de teología, un teólogo, eso es correcto. Entonces, cuando viene un hombre con así dice el Señor, él y el mensaje son uno. Y cuando Elías vino con así dice el Señor, él y su mensaje fueron uno. Igual como cuando vino Jesús, él era la palabra, San Juan 1. Así que la palabra de Dios y el mensajero de la edad son la misma cosa todo el tiempo. Es la verdad. Jesús fue la palabra que había sido profetizada. Él fue lo que los profetas dijeron que sucedería. Una virgen concebirá y tendrá este niño. Allá en el principio, Dios habló y dijo: la simiente de la mujer herirá la cabeza de la serpiente, y la serpiente le herirá en el calcañal. Génesis 3:1-5. Todas estas profecías habían sido dadas, David clamando, todos los demás profetas a través de las edades hablando de él. Él fue esa palabra manifestada. Aleluya. Ahora, ¿ve usted a dónde quiero llegar? Yo les hablé francamente en esta mañana. ¿No puede usted ver la autoridad de Dios, del Dios viviente en la iglesia viviente, la novia? Los enfermos son sanados. Los muertos son levantados. Los paralíticos caminan. Los ciegos ven. El evangelio sale en su poder porque el mensaje y el mensajero son el mismo. La palabra está en la iglesia, en la persona. La palabra de Dios estaba en Elías cuando él fue allí con así dice el Señor y dijo: no va a llover. Eso no fue Elías, eso fue Dios en Elías. Amén. Yo he contado muchas veces lo que aquella dama de la ciencia cristiana me dijo en una ocasión. Ella me dijo: señor Branham, usted hace mucho alarde de Jesús. Yo le respondí: ojalá que esa sea la única acusación a la que tenga que responder. Ella me dijo: usted procura hacerlo divino. Yo le dije: él es divino. Ella dijo: oh, él fue un profeta. Él fue un hombre bueno, pero él lo fue divino. Yo le dije: muéstrame una escritura que diga que él no fue divino. Ella dijo: el libro de San Juan dice que él lloró cuando fue a la tumba de Lázaro. Yo le dije: cierto que él lloró. Él fue tanto humano como divino. Él fue un hombre llorando, pero tenía que ser Dios para levantar a los muertos. Es la verdad. Y dije, él fue un hombre cuando tuvo hambre, pero fue Dios cuando alimentó a los 5,000 con 5 panecillos y 2 peces. Es la verdad. Él fue un hombre cuando dormía en la popa del barco, pero fue Dios en él quien hizo calmar las aguas. ¿Por qué? Él y su mensaje eran uno. Él dijo: yo y mi Padre somos uno. Mi Padre mora en mí. Él fue la plenitud de la divinidad, de la divina corporalmente. 35. Creo que fue muy significativo en Díaz.
muy significativo en días pasados cuando prediqué sobre las siete edades de la iglesia. Al empezar, no entendía cómo podía Jesús estar allí con eso blanco en su cabeza. Dice, su cabello era blanco como la lana. Yo no podía entender cómo un hombre de 33 años de edad podía tener cabellos blancos como la nieve. Llamé a un buen teólogo, un teólogo pentecostal, un estimado hermano y amigo. Fue el hermano Jack Murray, un hombre inteligente. Él me dijo, hermano Branham, eso fue Jesús glorificado. Esa es su experiencia después de que él fue glorificado. Yo no pude creer eso. Le dije, pues muchas gracias, hermano Murray. 36. Entré a mi habitación para hablar con Dios. Seguí a través de mi concordancia hasta Daniel, donde está escrito, y vino al anciano de grande edad, cuyo cabello era blanco como la lana. Daniel 7:9. Entonces dije, Señor, no sé qué decir y tengo la responsabilidad. Recuerde que esto fue como un año o más antes de que los siete sellos fueran abiertos. Yo preguntaba mientras oraba, Señor, ¿qué es esto? Y miré y parado delante de mí estaba un hombre. Él era un juez y tenía puesta una peluca blanca. Los jueces de los días pasados usaban una peluca blanca para mostrar que eran una autoridad suprema. Entonces, cuando vi a Jesús con una peluca blanca, dije, esto solo vindica la verdad que ya conocemos, que Él es la autoridad suprema. Dios testificó esta misma cosa en el monte de la transfiguración cuando Él dijo, este es mi Hijo amado, a Él oíd, la autoridad suprema. 37. Luego, allá en el principio de los siete sellos, cuando esos siete ángeles bajaron en forma de pirámide y estuvieron allí diciéndome que regresara a Jeffersonville y hablara sobre los siete sellos y que él estaría conmigo y que él me mostraría lo que eran las cosas ocultas. Amén, amén. Yo siempre pensaba que estaban sellados en el reverso del libro y que sería algo que no estaba escrito en el libro, pero llegó a ser revelado que él no puede hacer eso. No es algo que no está escrito en el libro, es más bien algo que ha estado escondido en el libro. Cualquiera que quitare una sola palabra o añadiere una sola palabra, así que es un misterio que ha estado en el libro durante estas siete edades de la iglesia. Cada uno produjo un misterio. Todo en cuanto al bautismo en agua y estas otras cosas con las cuales la iglesia ha estado a tientas por tanto tiempo. Luego, cuando aquella nube subió, los grandes observatorios en California, en México, en Tucson y en otros lugares tomaron su fotografía. Era misterioso lo que se veía. El hermano Fred Sotman, sentado aquí, y el hermano Jen Norman y yo, estábamos allí presentes citando la nube subió.
Tomaron fotografías, pero todavía no saben qué fue. No hace mucho todo el mundo estaba diciendo que la nube parecía esto y aquello y que las alas de los ángeles estaban dobladas de cierto modo. 38. Un día, dándole vuelta la fotografía hacia la derecha y mirando, allí estaba Jesucristo, perfectamente igual a como lo dijo Holman. Él está allí, luciendo su cabellera blanca, mirando hacia abajo, hacia la tierra, mostrando que Él es la autoridad suprema. Los cielos lo declaran. La Biblia lo declara. El mensaje lo declara. Toda es la misma autoridad suprema con su cabellera blanca y su barba negra mostrada debajo. Muchos de ustedes han visto esta fotografía. Allí la tenemos. Solamente denle la vuelta a la derecha. Allí está tan perfecto como si hubiese sido una fotografía tomada de él. Lo están mirando de una manera equivocada. Se tiene que ver de la manera correcta. Y solo el Señor Dios puede revelar cuál es la manera correcta. Véanlo así, por el lado derecho, y allí está él. Tan perfecto como si hubiese sido de él. La primera vez que lo vi, se me pareció al cuadro de Cristo dibujado por Holman. Yo nunca había visto ese cuadro hasta hace algunos años cuando lo vi en el tabernáculo de Billy Sunday. Y desde entonces mi hogar nunca ha estado sin uno de estos cuadros. Y luego aquí en los cielos, mirando al mismo Dios que yo vi en la visión cuando apenas era un muchacho, estando en este campo en donde hoy día está construida una escuela. Y así se veía. Y aquí en los cielos, 33 años más tarde, él declara que es la verdad. Esta es su semejanza. No es una cosa mística o la idea de alguien, como tienen en el Vaticano un cuadro de Cristo con una pequeña barba redonda de unos 2 centímetros que sube hacia la parte superior de su boca y a eso llaman el Cristo. Esto trae a mi memoria el cuadro de un artista griego que vi una vez en una catedral antigua, mostrando cómo eran Adán y Eva. Parecían bestias. Esto es lo que la mente carnal percibe de una cosa espiritual. Yo creo que Adán fue el hombre más hermoso que ha existido. Y Eva fue una mujer perfecta en todo sentido. Ahora, la mente carnal encubre las cosas en sus propias ideas. Entonces Dios envía y descubre la verdad por medio de su poder. Esto es exactamente lo que sucedió en los días de Acat. Párrafo 40. Ahora, hallamos que Elías podía decir aquello. Porque el mensaje de la hora y la palabra de Dios para el mensajero, el mensaje y la palabra eran exactamente la misma cosa. El profeta, la palabra, el mensaje. El mensajero, el mensaje. Y eran lo mismo. Jesús dijo, si no hago las obras que están escritas de mí, entonces no me crean. Eso es bueno. Cualquier hombre y su mensaje son uno. Esta es la razón por qué hoy día no creen en hacer las obras de Dios, porque no aceptan el mensaje de Dios. Ellos no creen el mensaje, pero para aquellos que creen en la hora de Dios en la cual estamos viviendo, estas cosas son alimento escondido. Fíjense que Dios lo ha escondido de tal modo que ellos lo miran, pero no lo ven. De la misma manera en que Eliseo cegó al ejército sirio. Asimismo, Dios ciega al incrédulo, al alimento verdadero y genuino del Hijo, el creyente. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga en lectura. Recordando una vez más, estamos compartiendo la lectura de este glorioso mensaje titulado Alimento Espiritual en su debido tiempo. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 18 de julio del año
1965. Iniciando con la lectura, perdón, continuando con la lectura, en los párrafos 41 dice: A Noé le llamaron un fanático por construir un arca. Sus ojos estaban abiertos a la palabra de Dios y a la promesa. La misma cosa que ellos llamaron fanatismo salvó a Noé y a su familia. La misma cosa. La cosa de la cual se ríe la gente es la misma cosa por la cual oramos. La cosa que ellos llaman locura, nosotros la llamamos maravillosa. Lo que el mundo llama grande, Dios nos llama necedad. Y lo que el mundo llama necedad, Dios los llama grande. Es el contraste entre el bien y el mal. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Párrafo 42. Recuerde, Él entró a su lugar secreto por medio del plan de Dios, por medio del llamamiento de Dios y la palabra de Dios. Elías entró a su lugar secreto por medio del plan anticipadamente conocido de Dios y el llamamiento que estaba sobre su vida y de acuerdo con la palabra. Y así no entramos, no sé por qué llegamos. Note usted que antes que comenzara la sequía, Elías entró a su lugar secreto para su mantenimiento. Tipifica perfectamente que antes de que los juicios comiencen a caer sobre la tierra, la iglesia ya estará llamada, la novia ya estará recogida y solamente estará esperando antes de que el juicio venga. Ella ya estará esperando, comiendo del alimento de Dios y gozando de las bendiciones de Dios. Cualquier hombre con juicio sano sabe que estamos dirigidos directamente y que ya estamos viviendo en la hora del juicio. Amén. Párrafo 43. El hermano Van Wood y algunos de ustedes que están aquí esta noche, que estaba en aquella montaña aquel día. Yo quiero hablarles sobre eso, sobre esa montaña el próximo domingo por la mañana. Dios mediante, tengo una gran revelación, algo más todavía que casi no puedo quedarme sin decir esta noche. Constantemente, todo el tiempo, cosa tras otra está sucediendo y nunca dejará de suceder porque fue así, dice el Señor. Todos ustedes que están aquí y muchos miles más a través de las cintas me han oído decir, así dice el Señor, será así y así. Y aún los periódicos y las revistas han tenido que declarar que así es. Ellos no saben de qué se trata, pero lo han visto. Ellos no saben lo que es, pero lo vieron, haciendo la palabra exactamente la verdad. 44. Cuando estábamos allá en el río, el ángel del Señor bajó aquel día en el año 1933 y habló aquellas cosas. Cuando salí del agua, muchos hombres que estaban allí en la orilla me preguntaron, Billy, ¿qué significa eso? Yo les dije, eso no fue por mí, eso fue por ustedes, yo creo, ustedes no creen. Con eso seguí caminando. Entonces el pastor me dijo, tú me quieres decir que tú, con una educación de séptimo grado, vas a ir por todas partes del mundo y vas a orar por monarcas, poderosos y reyes. Me dijo, olvídate de eso. Yo no pude olvidarlo porque fue grabado en mi corazón. Ahora, 33 años más tarde, todo lo que él dijo ha sucedido perfectamente de la manera en que él dijo que lo haría. Él es Dios y no puede fallar. Él siempre cumple su palabra. Usted no lo vaya a dudar nunca. Párrafo 45. Ahora, notemos que él entró por el plan de Dios, providencia, llamamiento de Dios, y por la palabra de Dios, y entró antes de que la sequía viniera. Ahora sabemos que el juicio está pendiente. Estando allá sobre el cerro aquel día, el hermano Wood, Van Wood, quiero que esté aquí. Estábamos subiendo el cerro. Quiero contarlo otra vez para edificar su fe para la línea de oración que tendremos en unos cuantos minutos. Yo estaba caminando delante del hermano Van y parece que él había dejado a su esposa enferma. Él venía detrás de mí cuando noté que su rostro estaba muy rojo y pensé que la subida del cerro quizás era un poco difícil para él. Por lo tanto,
Aminoré la marcha. Era en el desierto, allí en los 19 montes en donde los ángeles del Señor aparecieron. Y allí mismo es a donde nos dirigíamos, donde habían aparecido los ángeles algunos meses antes. Subí hasta la cima del monte y cuando volví para mirar desde allí, el Espíritu de Dios me dijo: recoge esa piedra y dile a él, así dice el Señor, tú verás la gloria de Dios dentro de unas pocas horas. Entonces recogí la piedra y le dije: hermano Vance, yo no sé por qué. Y arrojando la piedra en el aire, dije: así dice el Señor, tú verás la gloria de Dios. Él me dijo: ¿eso tiene que ver con Rubí? Yo le respondí: no, yo no creo que tenga nada que ver contigo, hermano Banks, ni con Rubí tampoco. Yo creo que simplemente quiere decir, así dice el Señor, algo va a suceder. Párrafo 46. En la mañana del día siguiente, mientras estábamos allí, muchos de los hombres están aquí ahora, éramos como 15, de repente un ministro se acercó y me dijo: hermano Branham, mi nombre es Douglas M.C. Ugles. Yo fui uno de los pastores colaboradores en California. Yo entonces le estreché la mano y le dije: tengo mucho gusto en conocerlo. Él me dijo: yo quiero hacerle una pregunta. Allí estaba Roy Robinson, uno de los oficiales de aquí del tabernáculo, hermano Walt, Terry, Billy y el hermano M.C. Anoli. Y no sé cuántos más estaban allí parados. Quiero preguntarle algo, dijo: ¿le da el Señor visiones a usted aquí afuera como estamos? Yo le dije: sí, hermano, pero yo vengo aquí para alejarme un poco de todo, para descansar. Y cuando volví la cabeza, miré y vi a un doctor, un hombre de buen tamaño, mirándole y le decía: Reverendo M.C. Douglas, está alergia en su ojo. Muy pronto lo dejará sin vista. Yo he sido su doctor por 2 años y nada puede hacer por remediarlo. Entonces me volví hacia él y le dije: la razón por qué usted me preguntó eso es porque su doctor le dijo el otro día que tenía una alergia en su ojo. Era como al mediodía, como a las 11 de la mañana, y él estaba usando anteojos contra el sol. Díjele: la razón por la cual usted está usando esos lentes oscuros no es por causa del sol, sino por causa de su ojo, porque el doctor le dijo que iba a perder ese ojo. Entonces comenzó a llorar y dije: es la verdad. Párrafo 47. Me disponía a irme, traía una pala en la mano y vi que él estaba delante de mí mirándome con sus ojos muy brillantes. Entonces le dije: pero así dice el Señor, usted no perderá ese ojo. En este otoño pasado estuve de cacería con él y él podía ver mejor que yo o cualquier otro en el grupo. Entonces vi a una dama de mayor edad que se quitaba las medias y se estaba levantando el borde de su vestido. Ella dijo: hijo, si tú ves al hermano Branham, dile que ore por mis pies. Miré y parecía como tumores todo alrededor de sus pies. Le dije entonces a él: su mamá es de una dama con cabello canoso, quien le dijo antes de salir que si usted me veía que pudieran que orara por sus pies. Ella tiene tumores pequeños en los pies. Él casi se desmayó. Me dijo: esa es la verdad. Le dije: dígalo, que no se preocupe. Todo estará muy bien. Todo estará bien. Amén. Párrafo 48. Comencé entonces a alejarme y oí la voz de Dios hablándome. Apártate de un lado. Apártate a un lado. Pronto. Roy Robertson estaba allí parado y sabiendo que él era un veterano de la guerra, puse mi mano sobre su hombro y le dije: hermano Roy, escóndase tan pronto como pueda. Dijo: ¿qué sucede? ¡Ande, escóndase! Entonces me fui caminando, dejé caer al suelo la pala que traía, di la media vuelta, me quité el sombrero y he aquí venía él, la gloria de Dios bajando en un torbellino que destrozó el lado del monte, explotó y estremeció el lugar y cortó la copa de los árboles, pasando como a 1 metro por encima de mi cabeza. Entonces regresó para arriba como un embudo y explotó otra vez y así sucedió por 3 veces. Cuando sucedió la tercera vez, el hermano Bang vino a donde yo estaba y me dijo: ¿esto es de lo que usted hablaba? Sí, le dije. Él me dijo: ¿qué fue? Yo le dije: Dios aparece en torbellinos.
Yo no sabía si él quería que yo le dijera a esa gente o no. Entonces me fui a orar por un rato y él me dijo que podía decirlo. Les dije, es juicio que está cayendo sobre la costa del Pacífico. Miren la hora. Dese cuenta de lo que sucedió unas pocas horas después de ese incidente. Alaska se hundió y ahora la costa entera se va a hundir. Estamos entrando en el juicio. La misericordia ha sido rechazada. Párrafo 49. Pero gracias sean dadas a Dios. Nosotros tenemos alimento escondido. Estamos viviendo de la bondad y misericordia de la revelación de Jesucristo en estos últimos días, vindicándose a sí mismo entre su pueblo. Amén. Elías entró antes de que comenzara la sequía. Gracias a Dios por estar adentro antes de que comience el juicio. Este es un tiempo de salir y de entrar, salir de esas organizaciones y entrar en Cristo. Un tiempo de salir y de entrar para todos los verdaderos creyentes. Él fue llamado y allí se quedó. Recuerde que él nunca dejó aquel arroyo hasta que Dios lo llamó. Cuando la sequía estaba casi terminada, él le llamó para que fuera a la casa de una viuda. Fíjense bien, él fue a la casa de esa viuda, lo cual no se había asociado con los incrédulos, ni había tomado la marca de la bestia durante la sequía. Entonces él llamó a Elías para sostener a esta viuda. Ella tenía apenas una sola torta, que era con todo lo que contaba. Elías le dijo, dame eso a mí primero, porque así dice el Señor. La tinaja de la harina no escaseará, ni se disminuirá la botija del aceite hasta el día que Jehová dará lluvia sobre la faz de la tierra. Primera de Reyes 17:14. Poniendo a Dios primero, su palabra primero. Párrafo 50 por último. Note usted que había harina en la tinaja. Cada vez que ella iba a sacar harina, había harina en la tinaja. Había aceite en la botija cada vez que iba a usarlo, porque la harina representa a Cristo en la ofrenda de harina. Los componentes tenían que estar fijados exactamente bien para moler cada uno de los granos exactamente iguales, mostrando que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esa fue la palabra, el pan de vida siguiendo el mensaje para vindicar la palabra. Así es también hoy, amigos. Así es también hoy día. El pan de vida que los hijos comen sigue al mensaje de Dios para sostenerlos durante el tiempo de la sequía. ¿Qué tal si Él estuviera aquí en nuestra presencia ahora? ¿Qué tal si Él se hiciera presente ahora mismo? Él actuaría como actuó cuando estaba en la carne aquí en la tierra. La novia es parte del esposo. La iglesia es igual a Cristo. Las obras que yo hago también vosotros las haréis. Y fue la palabra lo que las hizo. Él nos dijo que las obras que hizo, nosotros también las haríamos. Amén. Gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Glorioso mensaje y glorioso tiempo que vivimos. Seguimos compartiendo en esta hermosa tarde este glorioso mensaje titulado Alimento Espiritual en su debido tiempo, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 18 de julio del año 1965. Continuando con la lectura. Hermana Margarita, Dios le bendiga en los párrafos 51 al 60. Sí, hermano, Dios les bendiga. Párrafo 51. Continuamos la lectura de estos gloriosos mensajes. Alimento espiritual en su debido tiempo, del año 65, 07, 18. Párrafo 51. Nosotros aquí otra vez. Que si la palabra está en nosotros y viene a nosotros, como vino Elías en aquel día, hará la misma cosa que él hizo. Se alimentarán de las cosas secretas de Dios
que están escondidas del inmundo. Esto hace otra vez el mensaje y al mensajero como uno. El alimento espiritual está listo y está en sazón ahora. Cada uno de ustedes puede tener este alimento si lo desean, si están dispuestos a separarse de toda la incredulidad de esta hora. Si están listos para entrar en Cristo, en sus promesas, y recuerden sus promesas en Malaquías 4, Lucas 17:30, también en San Juan 14:12, Joel 2:28, y cuántas escrituras más, diciendo todo lo que él haría en estos últimos días, y como dijo el profeta, que habría luz en los últimos días, en estos últimos días, Zacarías 14:7, cómo obraría y lo que haría. Todas las escrituras señalan a estos últimos días, y eso es Cristo. Y usted puede esconderse ahora en eso, en ese lugar secreto, puede comer y ver la bondad y misericordia de Dios. Si usted está enfermo, allí hay sanidad. Párrafo 52. Recuerden que Elías, después de haber participado de la ofrenda de harina, que era Cristo, y haber sostenido la casa de la viuda con ella, hizo bajar fuego del cielo y probó la presencia de Dios, el espíritu del profeta. Fijémonos allá en el desierto. Cuando él estaba echado debajo del enebro, un ángel bajó con la misma clase de harina y le coció unas tortas y lo alimentó. Un poco más tarde, él lo puso a dormir otra vez. Luego lo despertó y le presentó otras tortas de harina que le habían cocido. Él caminó en la fuerza de esas tortas por 40 días. Gloria a Dios. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Oh, cuánto le amamos. Alimento espiritual en su tiempo. Párrafo 53. No es bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perros. No le dijo Jesús la misma cosa a la sirofenicia. Él fue enviado a los suyos. Eso es correcto. Él nunca fue a los gentiles. Ahora, en este día, él visita a los gentiles en su tiempo. Y usted dice, ¿por qué es que este mensaje no se predica en esos lugares grandes y en esas grandes campañas y entre las denominaciones? No es su alimento. Esto no es alimento para las llamadas iglesias. Esto es alimento para la novia. Esto es alimento espiritual en su tiempo. Este es alimento les haría daño a su estómago. Es demasiado fuerte. No se puede hacer. Más para los hijos es pan, es vida. Es Jesucristo, el mismo ayer, hoy, por los siglos. Párrafo 54. Se nos hará muy tarde, al menos que nos demos comienzo a la oración por los enfermos. Así que inclinemos nuestras cabezas por un momento. Amado Dios, alimento en su debido tiempo. Alimento espiritual, algo de lo cual el mundo no sabe nada. ¿Cómo podemos oír a nuestro Señor aquel día allá en Samaria, en el mismo lugar en donde Elías había dicho, no habrá rocío, sino por mi palabra? Y allí estuvo Jesús hablando con sus discípulos. Cuando le preguntaron, Maestro, ¿por qué no comes? Él les dijo, yo tengo un alimento que ustedes no conocen. En verdad, Señor, su alimento fue hacer la voluntad de Dios y ver las obras de Dios manifestadas en su hora. Él estaba allí para ver que fueran hechas. Él dijo, nada hago sin que el Padre primero me lo muestre. Lo que el Padre me muestra, eso hago. Hermano. Hermano, te lo bendiga. Continúo. Hermano, Dios les bendiga. Se cayó la llamada. Hermano, Dios le bendiga. Amén. Bueno, continuamos. Y allí estuvo Jesús hablando con sus discípulos cuando le preguntaron, Maestro, ¿por qué no comes?
Él le dijo: yo tengo un alimento que ustedes no conocen. En verdad, Señor, su alimento fue hacer la voluntad de Dios, el ver las obras de Dios manifestadas en su obra. Él estaba allí para ver que fueran hechas. Él dijo: nada hago sin que el Padre primero me lo muestre. Lo que el Padre me muestra, eso hago. Padre, así es hoy día. La iglesia, el verdadero creyente, el cuerpo de creyentes, tiene acceso al alimento, alimento espiritual, de lo cual los cristianos nominales nada saben. El mundo nada sabe de ese alimento. Padre, pero tu iglesia, tu pueblo, la novia de tu hijo, lo ama. Tenemos acceso a la sanidad de nuestros cuerpos. Cuando los doctores han fracasado, tenemos acceso a este alimento que has dado a tu iglesia, el cual habías prometido para los días finales, a tus hijos que creen. Padre, ayúdanos a ser hijos que creemos, porque todas las cosas son posibles a los creyentes. Concédelo, amado Dios, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 56, adelantado ahora. Yo solamente estoy confiando en el Espíritu Santo. Estoy confiando que Él defienda esta palabra porque yo he predicado. ¿Cuántos de ustedes recuerdan mi comisión? Cuando edificamos este tabernáculo, Él dijo: haz la obra de evangelista. No dijo que yo era un evangelista. Dijo: haz la obra de evangelista. Porque la hora vendrá cuando eso ha de ser cambiado. Esa hora está aproximándose. Ahora, en esto no se puede mezclar dos o tres ministerios, pastorear y evangelizar al mismo tiempo. No se puede ser un profeta y quizás un pastor al mismo tiempo. Así que cada una tiene una obra diferente y ministerios diferentes. Pero el Señor me dio lo que debería hacer en mi mensaje, pero entonces me dijo: haz la obra de evangelista, cumple su ministerio, porque la hora vendrá cuando no sufrirán la sana doctrina. Si eso no ha llegado a suceder, todas las iglesias, denominaciones, me han echado fuera. No sufrirán la sana doctrina, pero traerán maestros conforme a sus concupiscencias y volverán las fábulas y harán cosas maravillosas, hacen hazañas, como Janes y Jambres, que resistieron a Moisés, pero su insensatez será manifiesta. Ahora pues, personificaciones. ¿Se dan cuenta cómo fue con Jambres? Párrafo 57. Dios sabe que eso está puesto allí en la piedra angular de este tabernáculo desde el año 1933, escrito en la página de la Biblia, allí está colocado. Fíjese en lo que han hecho, fíjese en lo que ha acontecido. Imitaciones, exactamente, dijo, dejadlo. Su insensatez era manifiesta, como sucedió con Janes y Jambres. Aquí estamos en ese día, vi a la iglesia allá entonces cuando estábamos colocando la piedra angular, a gente amontonada en las ventanas y gente parada por todo alrededor de las paredes del tabernáculo. Allí está, nos dijeron. Se había llegado a la conclusión. La gente de la ciudad, en el tiempo de 6 meses, nosotros con $1.80 de centavos para construir un tabernáculo. Muchos de los mecánicos de automóviles ya habían decidido que iba a ser un taller, pero todavía es un redil de ovejas para las ovejas de Dios. Párrafo 58 adelantado. Ahora bien, pues, yo el Señor les he sembrado, los regaré día y noche, no sea que alguien los saque de mi mano. Noten la crítica, no hay denominación para respaldarlo. Por todo el país no hay una iglesia igual, no hay pentecostales, ni ninguna otra cosa que lo soporte. Todos están en contra del bautismo en agua, de todas estas otras cosas está. Mi propia familia, mi propio padre me echó fuera, llevé mi ropa en una bolsita de papel y fui a vivir en Uriálvano. Es la verdad, pero a través de muchos peligros, fatigas y trampas, yo he llegado. Ha sido su gracia que ha traído con toda
seguridad hasta aquí. Tengo 56 años y yo pronto tendré que cruzar el río y su gracia me conducirá cuando haya estado allí 10.000 años brillando como el sol. No tendremos ni un día más para cantar alabanzas a Dios como cuando habríamos empezado. ¡Oh! ¿Cómo amo a Jesús? Él es todo para mí. Párrafo 59. Ahora bien, denme tu atención completa. No estaremos ya mucho tiempo, pero ahora, ¿a qué hora? ¿Qué tiempo? ¿Cómo quisiera que todos pudieran amar al Señor? ¿Cómo anhelo que todos pudiéramos llegar a ser ese punto en que comprendamos completamente el valor de este momento? Procuremos hacerlo. Solamente denme tu atención. Párrafo 60 para terminar. ¿Qué es lo que estamos procurando hacer aquí? Estamos poniendo la palabra de Dios a la prueba. Elías hizo la misma cosa. Fue allí sobre la montaña, después de que sabía que había sido enviado de Dios para hacerlo, dijo: ahora probemos quién es Dios. El Dios que respondiera con fuego, ese es Dios. Y los paganos cortaron. Y usted puede decir, pues desde luego, los paganos sabían que el fuego no iba a venir. Por eso podían hacer tanto ruido, llorando, gritando. Pero Elías sabía que sí vendía, porque había tenido una visión del Señor. Usted me dice, ¿tuvo él una visión? Seguramente que sí. Cuando había alistado todo, dijo: Señor, todo esto es lo que he hecho de acuerdo con tu mandamiento. Y entonces el fuego comenzó a caer. Cuando la palabra de Dios se cumple al pie de la letra, entonces es asunto de Dios de tener cuidado de lo demás. Él solamente le pide a usted que le presente y tenga cuidado que usted en verdad ha sido llamado para presentarlo. Si ese es el caso, entonces él tendrá cuidado de lo demás. Amén, hermana Margarita, Dios le bendiga. Seguimos compartiendo en esta hermosa tarde este glorioso mensaje titulado Alimento Espiritual en su debido tiempo, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 18 de julio del año 1965. A continuación, hermana Erika, Dios le bendiga en los párrafos 61 al 70. Dios le bendiga, hermanas. Vamos a continuar con el mensaje Alimento Espiritual en su debido tiempo, del año 650718, párrafo 61. Habrá gente en esta línea sobre las cuales estaré orando. Ahora, primero, cuando menos en alguna parte del auditorio, alguna gente, ¿cuántos están enfermos y no tienen una tarjeta de oración? Levante la mano, ¿ven? Por todos lados. Ahora, ustedes saben que si nuestro Señor, y yo creo que sí lo hará, si Él es el mismo ayer y hoy por los siglos, mantuvo las líneas de oraciones. La gente viene a Él en líneas de gigantescas, multitudes. Él los tocó, los bendijo y luego a veces se detenía y decía, ¿quién me tocó? Miraba a su alrededor y le dijo a una mujercita por qué ella le había tocado y demás. Le dijo que su flujo de sangre había sanado. Su fe la había. ¿Qué tal si ella hubiera dicho, pues señor, no sé qué decir, he tenido esta enfermedad por mucho tiempo? No hubiera sucedido. No hubiera sucedido. ¿Qué tal si él le hubiera dicho a la mujer sirofenisa, por razón de esta palabra que has dicho, el demonio ha salido de tu hija? Y luego ella hubiera dicho, pero señor, yo quería que lo hicieras de esta otra manera. El demonio no hubiera salido de la muchacha, pero ella esperaba encontrar a su hija como él había dicho que la encontraría. 62. Ahora nos dijo a nosotros, si pudieras creer, si pudieras decirle a esta montaña, muévete y no dudarlo en vuestro corazón, de lo que habéis dicho se cumplirá, lo podéis tener. Cuando ores, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¡Qué promesa! El hombre que predica el evangelio social no cree nada de eso. Él se acercaría a la puerta y al ver cómo somos, se iría diciendo, otro grupo de fanatismo, de fanáticos. Pero él no sabe que este es el alimento escondido. No sabe que esta es la cosa secreta que ha sido escondida. Él no sabe. Qué lástima. Una mente que está desnuda, miserable, ciega y no lo sabe. Es una cosa terrible. Oh Dios, antes déjame morir. Pero nunca me dejes de ser así. Quisiera mejor morir. Sí, señor.
antes que ser así, creo que todos quisiéramos, ¿verdad? 63. Pero ahora Dios nos ha prometido estas cosas en los últimos días. Malaquías capítulo 4 dice que Cristo Jesús vendría y se personificaría en carne humana como hizo allá en Sodoma. Es la verdad. Dijo que el mundo estaría en una condición igual al tiempo de Sodoma. Dijo como fue entonces, el Hijo del Hombre sería revelado en este día. Vemos que este hombre vino, que vino en forma de hombre, quien era Elohim, que se presentó a Abraham antes de que viniera el Hijo prometido. Vean quién fue. Abraham dijo que era Dios. Y la Biblia dice, me llegaron tres hombres, polvo del viaje en su ropa, y se sentaron a comer como hombres. Jesús dijo que en el tiempo, cuando el mundo llegara a la condición de Sodoma, entonces el Hijo del Hombre se revelaría otra vez. No Hijo de Dios, sino Hijo del Hombre se revelaría. Ahora, compare eso con lo que dijo el último profeta. He aquí os envío Elías el profeta, y él convertirá el corazón de los hijos a los padres. Malaquías 4, 5 y 6. El mensaje para traerlos de vuelta a la Biblia. Y él, el Hijo del Hombre, estará revelándose en ese día. Y en aquel día, al sonar la última edad de la iglesia, el séptimo ángel, los misterios de Dios deberían ser declarados en aquel día. Apocalipsis 10:7. Los siete sellos serán abiertos, los misterios de todas estas iglesias y cómo sucedieron y todo lo que aconteció. 64. Fíjense bien, ellos no lo saben. Jesús dijo, fariseos ciegos, si los ciegos guiaran a los ciegos, ¿no caerán ambos en el hoyo? Esa es la razón por la cual esa gente no lo puede ver. El misterio de la cosa es de esos sellos. Cada una de estas iglesias hizo una organización y entraron en ella. Esa es una de las cosas secretas que ha estado equivocada. Allí mismo está la cosa. Ese es uno de los secretos. Se organizaron y estaban completamente fuera de la voluntad de Dios. Eso será expuesto en el último día y guiará a la gente, no a un credo ni a una denominación, sino otra vez a la palabra verdadera y la palabra verdadera vendrá a un cierto grupo y el Hijo del Hombre se revelará en medio de ellos. Él mismo ayer, hoy, por los siglos. ¿Cómo amo esa verdad? Me gusta exaltarlo, me gusta magnificarlo ante el pueblo. No tengo que magnificarlo porque él ya es sublime. Está tan alto que no se puede atravesar, tan honda que no se puede ir por debajo, tan ancho que no se puede ir por ningún lado. Sin embargo, él cabe en su corazón. ¿No lo recibirá usted? ¡Cuán admirable es nuestro Señor! 65. Ahora bien, todos estemos muy quietos. Hemos hablado sobre esto. Ahora, ¿es esto la verdad? Quizás habrán algunos extraños aquí con nosotros. A ustedes les diré, si Cristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos, ¿qué haría Él en este momento? Haría lo mismo que hizo cuando estuvo aquí antes. ¿Es la verdad? La fe de la gente tocaba su ropa y él se volteaba, como hizo con la mujer junto al pozo y en otras partes, y percibía sus pensamientos. Usted pregunta, ¿me puede sanar? Su palabra dice que ya hizo eso, pero la cosa es darse a conocer que está aquí. 66. Si él apareciera en un cuerpo físico semejante a la pintura de Hartmann, Cristo a los 33 años y sangre corriendo de sus manos y con heridas de clavos, yo no lo aceptaría, no, de ninguna manera. Cuando él mismo venga, todo ojo le verá, toda lengua le confesará. Y como el relámpago viene del oriente al occidente, así será. No creemos en esos cultos sectas. Creemos que Dios es la palabra. Pero él se incorpora, revistiéndose en el cuerpo suyo y el mío. Y le da dones a usted y me da dones a mí. Y por medio de estos dones se manifiesta. Ese es el alimento secreto. No importa cuánto se manifieste a través de mí, usted tiene que creerlo, tiene que tener el don de la fe también para creerlo. ¿Creen eso? Ahora, si él se manifiesta de esta manera, ¿lo creerán ustedes? ¿Con todo su corazón lo creerán? ¡Qué maravilloso es esperar! Solamente esperen, esperando para ver qué dice. 67. Aquí está un hombre parado, hasta donde sé, nunca he
he visto en mi vida, parece ser un hombre sano y robusto y probablemente lo sea. Yo no sé, pero allí está parado. Ahora podré ir y poner mis manos sobre él, orar por él y preguntarle si él cree. Él pudiera decirme, quiero que usted ore por tal o cual cosa. Tengo los arcos de mis pies que están caídos, tengo dolores de cabeza constantemente y tengo úlcera en mi estómago. Así, cualquier cosa, yo no sé. Él me pudiera decir cualquier de estas cosas y entonces yo le diría, bueno, hermano, pongo mis manos sobre usted y voy a orar por usted. Todo eso sería perfectamente bien. Eso es lo que hemos hecho a través de todas las edades. Es la verdad, pero no olviden, Jesús dijo que sería diferente en la hora de su venida, como fue en los días de Sodoma. Y el hombre que se acercó allí tenía la espalda a la tienda en donde estaba Sara. Dijo, voy a la forma de hombre, comiendo y bebiendo con él. Abraham, ¿dónde está tu esposa Sara? S-A-R-A, no Sarai, S-A-R-A-I. Respondiéndole, está allí en la tienda, detrás de ti, Abraham. No Abraham, era Abraham el día antes, pero se ha encontrado con una visión y el Señor le había dicho de cambiar el nombre. Y aquí que estaba el Señor mismo, dijo, te voy a visitar de acuerdo con mi promesa de hace 25 años. Entonces Sara se rió en sí misma, dijo, Sara se acaba de reír en la tienda, diciendo, ¿cómo puede ser estas cosas? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? No, no, mi señor, nada. 68. Jesús prometió que él, el Hijo de Hombre, que es la palabra, ¿creen eso? Vendría en los últimos días y se revelaría en el tiempo en que el mundo sería como Sodoma y Gomorra. ¿Creen que eso es la verdad? Antes de que oremos una sola oración, algunos de ustedes oren y vean si el Hijo del Hombre lo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Solamente pregunte si es. Diga, Señora, aquel hombre no me conoce a mí, pero yo sé que tú eres el mismo ayer y hoy por los siglos. Vean si él no les dice eso. Sí, Señor. Ahora levante su cabeza. Está detrás de mí. Es un infante. Está quemándose en este momento con una fiebre. Es una niña. Ustedes son de otra ciudad. La pequeñita tiene trastornos estomacales. Los tenía. Solamente creer. Es lo que dijo que haría. Nunca en mi vida he visto a esa persona. Dios en el cielo sabe eso. 69. Este hombre aquí parece ser muy robusto y sano, pero ¿puede ver esa sombra que está allí sobre él? Eso quiere decir que si Dios no le ayuda, no va a durar mucho tiempo aquí. Tiene cáncer, está en sus pulmones. Ahora, aquí está el Hijo del Hombre. Tiene una carga en su corazón por un muchachito, un infante. ¿Es la verdad? ¿Cree usted que Dios me puede decir qué mal tiene el niño? ¿Que sí puede? Tiene ataque de epilepsia. Acaba de tener uno recientemente, esta mañana. ¿Cree usted que va a vivir para criar ese muchacho y que él va a estar bien? ¿Dónde está Charles Cox? Pensaba que estaba aquí. Gary, ¿dónde estás? Larry, ¿están aquí? Son hijos de Charlie. Larry tuvo la misma cosa. Ven acá, Larry. Este muchacho tuvo exactamente la misma cosa. Su padre y madre son amigos íntimos de nosotros. Hace años yo estaba allá en su casa y este muchacho sufría de ataques. Era epilepsia. Lo discerní en él y le pedí a Dios que lo sanara y jamás le ha molestado. Su padre está aquí y su madre. Y aquí está él mismo. ¿Lo cree, Señor? ¿Lo cree, Señor? Que el Dios del cielo le conceda lo mismo a usted y que usted pueda vivir para criar al niño. Que el Señor le bendiga. Oremos. Bendito Dios, ayúdele. Pido que tu misericordia y gracia estén sobre él. En el nombre de Jesús. Ahora regresa a Luisiana contento. Bendiga a Dios por esto. Es verdad, él era de Luisiana, allí por Lake Charlotte. Ahora ya puede captar sus pensamientos. Gloria a Dios. 70. Pues usted viene pidiendo algo bueno. Quiere tener un niño. Ya ha tenido niños, pero quiere otro. Que Dios se lo conceda, mi hermana. Venga, quiero imponer mis manos sobre usted. Amado Dios, dale a esta mujer el deseo de su corazón, porque es una causa digna. En el nombre de Jesús. Amén.
Vaya y tenga el niño. Dios es un Dios bondadoso. ¿Cree usted eso? Él sabe todo lo que tenemos necesidad. Él suple cada necesidad. Si nosotros creemos, Él dijo, si puedes creer. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén. Hermana Erika, Dios le bendiga la lectura. Continuamos compartiendo este glorioso mensaje titulado Alimento Espiritual en su debido tiempo. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 18 de julio del año 1965, ya concluyendo los últimos párrafos, dice 71. En alguna parte le estreché la mano a usted, no recuerdo dónde fue, pero en alguna parte le estreché la mano. Fue hoy, pero no recuerdo dónde. Pero no estamos aquí para hablar de eso. Usted viene para hablar, o más bien para orar. Quiere que yo ore por otra persona. Esa es la verdad. No está aquí. Está en el estado de Georgia. Está enfermo, y no solamente está enfermo en el cuerpo, sino también en el espíritu. Es su primo. ¿Cree usted que Dios va a arreglar esto porque usted ha venido de parte de él? Venga, oremos juntos. Amado Dios, concede a este hombre el deseo de su corazón, que él pueda ir y encontrar a este hombre llorando por hallar a Dios. En el nombre de Jesús lo pido. Amén. El Señor le bendiga. No lo dude. Crea con todo su corazón. 72. ¿Cómo está usted? No es que no quise extenderle la mano cuando usted me extendió la suya, pero es que estaba dándome cuenta de algo, de una sombra muy oscura y negra. Esa es la razón de que si le hubiera tomado la mano, entonces lo hubiera hallado de esa manera. Es cáncer. ¿Cree usted que Dios lo puede quitar? Está en su pecho, en el lado izquierdo. ¿Quiere volver a Carolina dando alabanzas a Dios por estar bien y sano? ¿Verdad? Oremos, amado Dios, en el nombre de Jesucristo, quien está presente ahora, los hijos comiendo del pan de Dios. Que este hijo también pueda gozar de la fe, el pan de Dios, que Él le da en este momento para su sanidad, que pueda ir y estar sano en el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga, hermano. Crea con todo su corazón. ¿Cómo está usted? Párrafo 73. ¿No es este un tiempo maravilloso? Parece que un temor reverencial cae sobre la congregación. O más bien parece en mis oídos como un viento muy recio, así como un soplido fuerte. Es del pan de los hijos. Es de ustedes. Es para ustedes. No es para mí. Es para ustedes. Estoy muy agradecido ahora que, en cuanto sé, estoy de buena salud. Pero es pan para mí también cuando tengo necesidad. Es pan para ustedes. Es estímulo para ustedes. Que aún no están enfermos, nos levanta el corazón ante Dios. Esto está exactamente en su tiempo, lo que Él dijo que haría. Y como fue en los días de Sodoma, así también será en los días de la venida del Hijo del Hombre, cuando el Hijo del Hombre fuere revelado. Lucas 17:30. He aquí os envío Elías, el profeta, antes del día grande y terrible del Señor. Él restaurará el corazón del pueblo a los padres, Malaquías 4, 5 y 6. Entonces los justos andarán sobre la ceniza de los impíos, los cuales se quemarán como en un horno la tierra. Vemos cómo se caerá allá, y entonces aquella lava vendrá sobre toda la tierra y los cielos estarán encendidos. ¡Oh, roca de la eternidad, ten misericordia de mí en esta hora y también de ellos! ¿Cómo está usted? Bueno, pues una cosa que tiene es la aflicción de la mujer, trastornos femeninos. Tiene otras cosas, está nerviosa. Es esa edad en la que una mujer se pone nerviosa. Tiene complicaciones de todas clases, pero también tiene un deseo de recibir el Espíritu Santo. ¿Ha confesado todo? ¿Cree usted que si yo pongo mis manos sobre usted y le pido a Dios que lo haga, que el Espíritu Santo en verdad vendrá? ¿Cree usted eso? Bien, pues oremos. Amado Dios, impongo mis manos sobre esta mujer en la forma apostólica, pidiendo que ella reciba el bautismo del Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo, que ella lo reciba. Amén. No lo dude, ya le pertenece, es suyo, es el pan de los hijos. Usted tuvo un sentido raro cuando dije aflicción de la mujer, ¿verdad? Porque es lo que usted tiene también. ¿Cree que ahora va a estar bien? Vaya dándole gracias al Señor. Párrafo 75. ¿Cómo está usted?
Cree con todo su corazón, cree que va a comer antes, diga gracias Señor, yo lo creo, es la presencia del Señor. ¿Usted cree que ese trastorno en la espalda le dejará y que va a estar bien? Vaya diciendo gracias amado Dios y Dios lo concederá. ¿Cree usted que va a estar bien, que el Señor la sanará, que jamás tendrá artritis, que estará sano? ¿Lo cree? Vaya agradeciéndole. Señor, lo acepto con todo mi corazón y lo creo. ¿Qué crees todo ustedes? Párrafo 76. Usted aquí ponga su mano sobre esa mujer sentada allí a su lado. Dígale que las venas varicosas y la artritis la dejarán. Dios le bendiga. ¿Cree usted que ahora estará sana? El Señor le bendiga. Vaya diciendo, gracias, Señor Jesús. ¿Cómo está usted? ¿Cree usted que estos trastornos femeninos le dejarán a usted también y que estará sana? Vaya diciendo, gracias, Señor. ¿Cómo está usted? Pues, ¿qué cosa? Yo conozco su nombre desde que era pastor en la iglesia bautista, hermana Mary Totten. Ahora usted está sufriendo con una aflicción de la espalda. Va a estar bien. ¿Cree que él le va a sanar? Recuerda lo que sucedió allá en la iglesia bautista de Milton hace muchos años. Él es el mismo Dios hoy. Dios le bendiga. George Wick, ¿dónde está usted? Recuerda, ¿cree usted que si solamente pongo mis manos sobre usted con esa unción, con esta unción, será sanada? Venga para acá. En el nombre de Jesucristo pido que ella sea sanada. Amén. Tenga fe. ¿Todos ustedes creen con todo su corazón? Parábola 77. Ahora, ¿cómo me trae memorias preciosas al ver esa hermana? Todavía no he olvidado su nombre. Totten. Sí, ese es Totten. Sí, su hija era Birde. Eso es exactamente la verdad. No vayan a creer que estoy fuera de mí. Es bueno. No lo puedo explicar, pero hermana, la aflicción de su espalda se ha ido. Vaya alabando al Señor, diciendo, gracias Señor. ¿Cree usted que la aflicción en su corazón se le irá también? Vaya gozándose y diciendo, gracias Señor Jesús. Tenga fe, no dude. Venga hermana, ¿cree usted con todo su corazón? Tiene varias aflicciones también, tiene algo malo en su espalda. ¿Cree que Dios la sanará? Bueno, vaya regocijándose. Es el quien le hace sentirse así. Dele gracias al Señor. Dios le bendiga, hermana. ¿Cree usted que Dios le sanará los nervios de este chiquito? ¿Lo cree usted? Déjeme tomarle la mano. Amado Dios, quítale esta cosa mala a este jovencito y que pueda vivir y ser normal. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano. ¿Usted lo cree, verdad? Está bien. No lo dude. Usted está muy joven para tener enfermedad del corazón. Párrafo 78. ¿Cree usted que Dios lo sanará? Vaya diciendo, gracias, Señor, por haberme sanado. ¿Cree usted que Dios le sanará el trastorno de su estómago? Váyase regocijándose, diciendo, gracias, Señor. Todavía es Dios, ¿verdad? Solamente tienen que creer. ¿No es cierto? ¿Creen que el Hijo del Hombre en los últimos días? 79. Hace unos momentos algo sucedió aquí y no puedo hallar dónde fue. Alguien tuvo suficiente fe e hicieron algo. Pues quizás lo hallaremos el domingo próximo o cuando pueda. Allí está otra vez. Tiene su mano alzada. ¿Cree usted que Dios puede curar esa enfermedad del corazón? Sanarla, curar su hija con... ¿Lo cree? Señora Ness, ¿usted cree que Dios? Lea Ness, yo no la conozco, pero así se llama. Usted está enferma del corazón y su hija tiene aflicción en los riñones. ¿Cree usted que ella será sanada? Su fe le ha sanado. Crea con todo su corazón, usted allá atrás en el bautisterio que está de pie, con aflicción en el estómago. Jesucristo lo ha sanado. ¿Creen? Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Extendamos nuestras manos sobre las personas de cada lado. Piensen en la hora en donde estamos. Piensen en el tiempo. Fíjense que estamos en la misma presencia de Jesucristo, el Hijo de Dios. Él prometió que haría esto en los últimos días. Tengo las manos puestas sobre estos pañuelos, amado Dios. Pido que bendigas estos pañuelos para la sanidad de cada cuerpo que está representado aquí, en el nombre de Jesucristo. Para 80. Ahora, con las manos unos sobre los otros. Cada uno de ustedes son miembros del cuerpo de Cristo. El mismo Espíritu Santo que prometió revelar los secretos del corazón
y hacer estas cosas está en ustedes. Ustedes son parte de Él y Él es parte de ustedes. Él dijo esto: estas señales seguirán a los que creyeran. Esos son ustedes. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Marcos 16, 17. Y no ore por usted mismo, ore por aquel sobre el cual están sus manos, porque Él está orando por usted. Ahora, oremos juntos y que no haya ni una sola persona débil en este edificio. ¿Por qué esperarnos más? Mi hermano y hermana, aquí está el Espíritu Santo, Dios de quien hemos hablado. Amado Jesús, reconocemos tu presencia. Tú volviste aquel niño a la vida el otro día, después de que había muerto, por la oración de fe. Párrafo 81. Amado Dios, aquí hay muchos que no podemos alcanzar porque el tiempo se nos pasa, pero ellos tienen las manos extendidas sobre sus vecinos. Son creyentes. Estamos aquí sentados en la presencia del Señor Jesucristo, que ha sido levantado de la muerte, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Satanás, tú estás derrotado. Jesucristo te derrotó. Él se levantó de entre los muertos y esté aquí entre nosotros en esta noche, vindicando este mensaje de los últimos días. Salid a esta gente, dejadlos en el nombre de Cristo Jesús. En mi nombre echarán fuera demonios. Y tú estás echado fuera en el nombre de Jesucristo. Apártate de esta congregación. Párrafo 82. Cada uno de ustedes que recibe su sanidad, póngase de pie. Todos los que reciben su sanidad, póngase de pie. Alcen las manos y denle alabanza a Él. Ahora acepto mi sanidad. Dígale eso a Dios. Ahora acepto mi sanidad. Cristo, tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ahora te creo. Ayuda mi incredulidad. Amén. Le aman. Alábenle. Todos con las manos alzadas. Alábenle mientras el hermano viene para despedirnos. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Hemos concluido de esta manera este glorioso mensaje titulado Alimento Espiritual en su debido tiempo. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 18 de julio del año 1965. Que quede guardado y plasmado en cada uno de vuestros corazones. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén, amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Es para nosotros un privilegio de continuar conociendo estos mensajes y compartiendo con todos los que puedan escuchar. Siguiendo el orden cronológico de los mensajes, nuestro siguiente mensaje a ser lecturado en esta tarde y noche se titula Los ungidos de los últimos días. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 25 de julio del año 1965. Iniciamos la lectura, mucha honra. Hermana Reina, por favor, en los párrafos 1 al 10.
Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Iniciamos con la lectura del mensaje Los ungidos de los últimos días. Párrafo 1. Buenos días, congregación. Hablemos ahora con nuestro Señor. Magnífico Dios, creador de los cielos y de la tierra, que divinamente nos has determinado esta hora de adoración a ti en esta mañana. Concede, Señor, que en nuestros corazones nos podamos rendir completamente a tu divina voluntad y a la operación del Espíritu Santo en nuestro ser, para así realizar aquello que tú quieres que nosotros sepamos. Nuestro deseo es ser mejores cristianos y mejores representantes tuyos. ¿Nos concedes esto mientras esperamos en ti? En el nombre de Jesucristo. Amén. Favor de sentarse. Párrafo 2. Estamos muy contentos de estar aquí otra vez esta mañana en el servicio del Gran Rey. Sentimos de nuevo no tener suficiente lugar para toda la gente, pero bajo tal circunstancias haremos lo mejor posible. Ahora, muchos tienen pañuelos y peticiones aquí para que ore sobre ellos, pero los estoy poniendo a un lado. No los estoy ignorando, pues oraré por ellos después que yo, principalmente como ahora en la noche. Oraré por ellos hoy en la mañana y otra vez en la noche cuando yo oro y espero al Espíritu de Dios para la sanidad. Entonces es cuando prefiero orar sobre los pañuelos y las demás cosas. Párrafo 3. En cuanto a las peticiones especiales, Billy me las entregó todas. Eran como 300. Como se dieron cuenta, acabo de venir del cuarto. Estoy tratando de contestar todas las que me sean posibles tan pronto como pueda. No podré contestarlas todas. Solamente puedo meter la mano y sacar una y decir, Señor, será esta y aquella. Y así, porque cada una es una petición verdadera y una gran necesidad, sobre la cual no hay duda. Deberíamos de hablar juntos. Y apenas, pues, a veces puede ser que el Espíritu Santo me hable acerca de alguien del cual leí y eso se queda sobre mi corazón y entonces busco hasta que la hallo. De otra manera, las tomo casualmente. Ahora, también queremos saludar en esta mañana a todos aquellos que están en distintas partes del país oyéndonos a través de la conexión telefónica en la ciudad de Nueva York, Piedmont, Texas, Prescott, Arizona, Tucson, San José, California, Connecticut, Gainesville, Georgia y Nueva Albany, Indiana. A través de países, les estamos saludando en el nombre del Señor Jesús. Aquí en Indiana tenemos una mañana muy agradable. Anoche tuvimos una lluvia que hizo bajar la temperatura. El tabernáculo está llenísimo, y todos están esperando con gran anticipación la lección del servicio dominical. Estoy confiando que las más ricas bendiciones de Dios estén sobre ustedes allá. Tenemos la esperanza, tan pronto como nos sea posible, de encontrar la manera de juntarnos todos, quizás bajo una carpa, donde sea definitivamente dirigido a predicar sobre las últimas 7 copas en la Biblia. Ahora, para que no estemos mucho tiempo en una lección magnífica en esta mañana, yo he inquirido ante el Señor pensando, ¿qué pudiera yo decir? Sabiendo que quizás este puede ser el último culto que tengamos. La venida del Señor está tan cerca, a la mano. Estoy enterado que después de que se hizo esa predicción allá en California, allí hay casas y lugares que se están hundiendo a la proporción de 30 pulgadas cada hora. Árboles se están rajando y quebrando. No saben qué lo está causando. Estamos al fin. Casas de $100,000 se están hundiendo. Tengo noticias y fotografías del periódico que espero traer a la noche porque quiero hablarles acerca de eso. Tendremos también oración por los enfermos
Vengan esta tarde como a las 5 o a las 6 o a la hora que sea. Supongo que vamos a empezar temprano para que la gente se pueda ir temprano. Reciban sus tarjetas de oración y estaremos orando por los enfermos a la noche. Dios mediante. 7. Ahora, después de mucha oración y de pensar en qué debo hacer, sabiendo que algún día tendré que dar respuesta a lo que digo aquí, he decidido, o más bien, he sentido que el Espíritu Santo me ha dirigido a hablar en esta mañana sobre profecía, para así informarnos. Se fijan que es algo que nosotros, si no estamos informados, si algo sucede así casualmente, deberíamos saber algo acerca de esto. Nos ha sido dado por el Espíritu Santo para avisar al pueblo de las cosas venideras. ¿Sabe usted que la Biblia dice que Dios no hará nada sin que lo muestre primero a sus siervos los profetas? ¿Y cómo fue que Jesús y los profetas avisaron al pueblo de lo que iba a suceder? Por eso nos conviene a nosotros hoy, en la grandiosa hora en que estamos viviendo, fijarnos en qué edad estamos viviendo y qué sucederá en esta edad. Así que sentí en mi corazón hablar a la gente en esta mañana acerca de un tema extraño que quizás hemos leído muchas veces. Abramos nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 24, y leamos una porción de la palabra, perdónenme, el hermano Branja despeja su garganta, para obtener una base para nuestro tema. Ahora, recuerden que vamos a enseñar esto despacio, como una clase bíblica. Tengan sus lápices y papeles listos. Tengo muchas escrituras apuntadas aquí para que ustedes las puedan anotar y luego regresar a sus hogares y estudiarlas. Porque esto es una clase dominical, para que nosotros podamos saber y estar avisados y preparados para la hora que estamos viviendo. Párrafo 9. Quisiera leer una porción de su palabra en el libro de San Mateo, capítulo 24, empezando con el versículo 15. Por tanto, cuando viereis la abominación del asolamiento que fue dicha por Daniel profeta, que estará en el lugar santo, el que lee entienda. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, y el que sobre el terrado no descienda a tomar algo de su casa, y el que en el campo no vuelva más a tomar sus vestidos. Mas ay de las preñadas y de las que crían en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces grande aflicción, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, he aquí está el Cristo, o allí, no creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. He aquí, os lo he dicho antes, así que si os dijeren, he aquí en el desierto está, no salgáis. He aquí en las cámaras, no creáis, porque como el relámpago que sale del oriente se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Párrafo 10. Ahora, para el tema, tomaré el versículo 24, donde pondré el énfasis en esta lección dominical en esta mañana. Escuche bien mientras lo leo de nuevo. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Ahora,
quiero tomar como tema en esta mañana los ungidos de los últimos días. Este es el tema sobre el cual quiero hablar. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando una vez más, hemos iniciado en esta hermosa tarde y noche un nuevo mensaje a compartir y lecturar. Se titula Los ungidos de los últimos días. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 25 de julio del año 1965. A continuación, hermana Margarita, por favor, en los párrafos 11 al 20. Y hermanos, Dios les bendiga. Continuamos la lectura de estos gloriosos mensajes. Los ungidos de los últimos días. Párrafo 11. Del año 65-07-25. Yo creo que estamos viviendo en los últimos días. Yo pienso que cualquier persona que lee las escrituras, aun cuando sea un sencillo creyente, sabe que estamos al fin de la historia del mundo. No habrá necesidad de escribirlo, porque no habrá nadie para leerlo. Estamos al fin del tiempo. ¿Exactamente cuándo? Yo no sé cuándo será. Ni aún los ángeles del cielo conocen ese minuto o esa hora. Pero el Señor Jesús dijo que cuando estas cosas que vemos hoy comiencen a suceder, entonces debemos levantar nuestras cabezas porque nuestra redención está cerca. Ahora, yo no sé lo que quiere decir, está cerca. Puede ser que quiera decir, párrafo 12, como lo expresó un científico en días pasados cuando hablaba por la televisión acerca de la abertura de miles de millas que existen en la Tierra que se hundirá. Le preguntaron, ¿puede ser que eso se hunda? Hablando de Los Ángeles, la costa del occidental. Muchos de ustedes han visto cómo lo han seguido con el radar, saliendo debajo de San José, atravesó y salió en Alaska y bajó hasta las Islas Aleutianas, a una distancia de 200 millas de la costa, y bajó de nuevo a San Diego, por detrás de Los Ángeles, y allí terminó. Es como una enorme bolsa. Todos estos terremotos que hemos tenido son por causa de ese volcánico golpeteo de este enorme cucharón hueco. No recuerdo el nombre del que le dieron. Cuando eso se estremece, entonces produce estos terremotos que hemos tenido por años en la costa occidental. Ahora ya está todo agrietado alrededor. Y un científico dijo, un hombre le dijo al otro, eso se puede derrumbar hacia adentro. Respondió, no sé qué se puede, sino que se derrumbará. El otro dijo, pero quizás no suceda en nuestra generación. Respondió, puede suceder en los próximos 5 minutos o en los próximos 5 años. No sabemos exactamente cuándo. Esta semana me enviaron la noticia del periódico donde informaban acerca de las cosas de las casas de $100,000 que están agrietando y la gente que está mudando no saben cómo impedirlo. No hay manera de impedirlo, ven. Dios puede hacer lo que Él quiere y no hay nadie que le pueda decir cómo hacerlo. Usted puede construir casas y hacer cosas científicas, pero Dios es el creador de la ciencia. ¿Cómo puede usted detenerlo a Él? Él puede destruir al mundo en esta mañana por medio de pulgas, si Él quiere. Se da cuenta que Él puede llamar pulgas a existencia en el lapso de media hora. ¿Habría una profundidad de pulgas de 40 millas sobre la faz de la Tierra? Ven, si comieran, se comerían a la gente rápidamente. Él es Dios, Él solamente hace como Él quiere. Él es soberano en sí mismo. Párrafo 14, fíjese. En toda esta acumulación de evidencias en la hora en que hoy estamos viviendo,
Pienso que será muy útil repasar estas cosas y mostrarlas ahora que los sellos han sido abiertos y resolver la verdad de estas cosas. Cómo la gracia de Dios ha sido tan fiel con nosotros en mostrarnos estas cosas. Quiero que se fijen aquí en Mateo 24. Jesús usó la palabra Cristo, C-R-I-S-T-O-S, no Cristo, sino Cristo, plural, no singular, Cristo. Así que la palabra Cristo quiere decir ungido. Entonces, si es ungido, no habrá solamente uno, sino muchos ungidos. Los ungidos se fijan. De otra manera, si él lo quisiera amplificar para que nosotros lo pudiéramos entender mejor, diría, en los últimos días se levantarán falsos ungidos. Ahora, eso parece ser casi imposible, ¿ven? La expresión de ungido. Pero fíjense en las palabras que siguen directamente: falsos profetas, P-R-O-F-E-T-A-S, plural, párrafo 15. Ahora, un ungido es aquel que trae un mensaje, y la única manera en que el mensaje se puede exponer es por medio de alguien que esté ungido, el cual sería un profeta ungido, y se levantarán falsos maestros ungidos. Un profeta enseña de acuerdo a su mensaje, maestros ungidos, pero gente ungida con enseñanzas falsas. Gente ungida, Cristo, plural, profetas, plural, y así hay tal cosa como un Cristo, singular. Entonces estos tendrán que ser ungidos, pero la profecía que los tales están enseñando sería la diferencia, porque son ungidos, ungidos. Párrafo 16. Ahora, como una lección dominical, trataremos de traer esto a una verdadera culminación por medio de las escrituras, no por la que otra persona ha dicho sobre ello, sino solamente leyendo las escrituras. Usted puede decir, ¿cómo puede ser esto? ¿Sería ungido? ¿Quiénes serían? Cristos ungidos. Y falsos profetas. Ungidos, pero falsos profetas. Jesús dijo que la lluvia cae sobre los justos y los injustos. Ahora, ahora alguien me podría preguntar, ¿cree usted que la unción que esa gente tiene es la unción del Espíritu Santo? Sí, señor, el verdadero Espíritu Santo de Dios sobre una persona, y sin embargo son falsos. Ahora escuchen bien y fíjense en lo que dijo: y darán señales grandes y prodigios de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Y ellos están ungidos con el verdadero Espíritu Santo. Yo sé que esto suena muy raro, pero vamos a tomar tiempo para explicarlo por medio de la palabra, para que vean que eso es absolutamente así, dice el Señor, la verdad. Párrafo 17. Abramos nuestra Biblia en el capítulo 5 de Mateo y comencemos con el versículo 45. Fíjese mientras leemos en estas escrituras, y entonces, después de que terminemos aquí, les daremos para que ustedes, si no las leemos todas, entonces ustedes pueden leerlas después que nosotros nos vayamos de aquí, regresen a sus casas y entonces lean lo que la Biblia dice acerca de esto. Párrafo 18. Vean, vamos a tomar tiempo para establecer una base correcta, porque aquí estoy haciendo una declaración que es asombrosa. ¿Cómo puede el Espíritu Santo ungir a un maestro falso? Eso es lo que Jesús dijo que sucedería. Ahora, leemos en Mateo capítulo 5, versículo 44 y 45. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que su sol salga sobre malos y buenos, y lleve sobre llueve sobre justos e injustos. La lluvia viene igualmente sobre los malos como sobre los buenos. Párrafo 19. Ahora, para llegar a otra porción que tiene relación con esto, fijémonos la atención en el capítulo 6 de Hebreos, donde Pablo nos recuerda las mismas cosas que dijo Jesús.
Mientras ustedes lo buscan, los que están en las transmisiones telefónicas, tomen sus Biblias y obtengan papel y busquen también esta porción. Aquí vemos a Pablo escribiendo a los hebreos, mostrándoles las sombras y los tipos, sacándolos del judaísmo al cristianismo, mostrándoles cómo era que todas las cosas antiguas solamente simbolizaban las cosas que estaban por venir. Por tanto, dejando la palabra del comienzo en la doctrina de Cristo, C-R-I-S-T-O, singular. Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo y de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos en la verdad, si Dios lo permitiera, porque es imposible que una vez que fueron iluminados, gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Quiero llamar su atención por un momento. Se dan cuenta que es don y el don y no dones. No dice gustaron los dones celestiales, sino el don celestial, singular, Cristo, singular, don, singular, el don celestial. Y es hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron la palabra de Dios. ¿Gustaron qué? La palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque escuchen, la tierra que embebe el agua que muchas veces vino sobre ella produce hierba y provechosa a aquellos de los cuales la es labrada, recibe bendición de Dios. Mas los que producen espinas y abrojos es reprobada y cercana de maldición, cuyo fin será el ser abrasada. Párrafo 20 para terminar. Ahora, compárese en esto con Mateo 5:24. Noten a Jesús diciendo que la lluvia y el sol vienen sobre la tierra. Dios la envía para reproducir el alimento y las cosas necesarias para los pueblos. Y esa lluvia es enviada para el alimento, las hierbas provechosas, pero la cizaña, hierba inútiles, estando en el campo, reciben la misma lluvia. La misma lluvia que hace que crezca el trigo es la misma que hace que crezca la hierba. Párrafo 21, hermanos. Dios les bendiga. Amén, amén, hermana Margarita, Dios le bendiga en lectura. Seguimos compartiendo en esta tarde y noche este glorioso mensaje titulado Los Ungidos de los Últimos Días. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 25 de julio del año 1965. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 21 al 30. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Vamos a lecturar el mensaje de los ungidos de los últimos días, del año 6507-25. Párrafo 21. ¿Qué lección tan tremenda tuve sobre esto? Citando por primera vez, me encontré con la gente pentecostal. Yo vi a dos hombres y yo nunca había oído hablar en lenguas. Uno hablaba en lenguas y el otro interpretaba y viceversa. Ellos hablaban la verdad. Decían, hay muchos aquí esta noche que deberían arrepentirse. Hay mujeres y también hombres. Y había quienes salían de sus asientos e iban al altar. Y yo pensé en cuán glorioso. 22. Entonces, con un don del Espíritu Santo, les hablé a esos hombres con el discernimiento, solamente para descubrirlos. Uno de ellos era verdadero cristiano, un verdadero siervo de Cristo. En cambio, el otro era un hipócrita. Y el que era hipócrita estaba viviendo con una mujer de cabello negro, pero andaba con una rubia y tenía hijos en ella. Allí estaba en la visión, no se podía negar. Yo le hablé a él acerca de eso. Me miró y se fue alrededor del edificio. 23. Yo estaba verdaderamente confundido. Creí que me encontraba entre ángeles. Entonces pensé que sí, quizás no estaba entre diablos. ¿Cómo podía ser esto? Yo no lo podía entender. Y por años no me ocupé del asunto hasta que un día, donde George Smith, el joven que simpatiza con mi hija, y yo fuimos ayer al antiguo molino donde voy a orar.
Este molino se mueve con la corriente del agua y no se ha usado por varios años, editor. Después de haber estado allí por varios días, el Espíritu Santo me volvió a mostrar esta escritura, porque la lluvia viene muchas veces sobre la tierra para vestirla con hierbas, pero las espinas y los abrojos viven también por la misma lluvia, mas su fin es ser quemada. Viven por medio del mismo recurso vivificante de Dios. Entonces entendí que por Jesús dijo, por sus frutos son conocidos. 24. La lluvia. Cayendo sobre la vegetación natural de la tierra es un tipo de la lluvia espiritual que da vida eterna. Cayendo sobre la iglesia, la llamamos la lluvia temprana y la lluvia tardía. Es una lluvia que procede del Espíritu de Dios y cae sobre su iglesia. 25. Note. Usted que esto es muy extraño. Fíjese, cuando aquellas mis simientes entraron a la tierra, no importa cómo llegaron allí, fueron espinas desde el principio. Tanto el trigo que entró en la tierra como las hierbas fueron hierbas desde el principio y cada una reproduciéndose a sí mismo, mostrando que así eran originalmente en el principio y engañarán, si es posible, aún a los escogidos, porque están recibiendo la misma lluvia, la misma bendición, mostrando las mismas señales, las mismas maravillas. ¿Lo ven? Ellos engañarán, si es posible, a los escogidos. Ahora, no es culpa de la espina que sea espina, ni tampoco es culpa del trigo que sea trigo. Es lo que el creador de cada uno determinó en el principio. Eso es por elección. La misma lluvia. 26. El sol sale en la mañana y cubre la tierra, así como lo ha hecho en este día terrestre en que vivimos. El mismo sol que sale en el oriente es el que se pone en el occidente y es enviado para madurar el grano sobre la tierra, de la cual nuestros cuerpos son hechos. 27. Estamos viviendo por medio de sustancias muertas. Esa es la única manera en que usted puede vivir. En lo natural, algo tiene que morir diariamente para que usted pueda vivir. Su cuerpo, lo natural, tiene que vivir por medio de sustancias muertas. Entonces, no es cierto que usted tiene que tener algo que muera espiritualmente para salvar a su vida espiritual. Dios llegó a ser sustancia, se hizo carne y murió para que nosotros pudiéramos vivir. Por eso no hay iglesias, ni una ni ninguna otra cosa en el mundo que le pueda salvar, sino Dios. Ese es el único medio por el cual vivimos. Ahora, siga las escrituras. Jesús es la palabra. En el principio era el verbo, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y no con solo pan vivirá el hombre, en lo físico, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Entonces, démonos cuenta que vivimos solamente por medio de la palabra, la cual es Dios. 28. Ahora, el sol viene y madura el grano. No lo puede madurar todo de una vez. Durante el proceso, se madura constantemente, hasta llegar a ser una espiga entera. Así es hoy con la iglesia. Su infancia comenzó en la edad del oscurantismo, cuando estaba debajo de la tierra. Ahora ha crecido hasta llegar a la madurez. Podemos ver perfectamente cómo es que Dios, por medio de la naturaleza, siempre no se debe molestar a la naturaleza. Ese es el mal de hoy. Están dejando caer bombas atómicas en el océano y la tierra está agrietándose y reventándose. Solamente están causando más grietas todo el tiempo, lo cual está cayendo allí. Si cortan los árboles, les dañará la tempestad. Si represan el río, se desbordará. Tiene que encontrar el modo que Dios para hacer las cosas y querer allí. Hemos denominado a la gente en las iglesias y en las organizaciones, y fíjese lo que tenemos. Manténganse en la forma provista por Dios. 29. Pero se dan cuenta que Él manda la lluvia. Regresan a nuestro tema, a los justos y los injustos. Jesús les dice aquí en Mateo 24 que sería una señal para los últimos días. Ahora, si esta señal solamente se dará a conocer en los últimos días, entonces tendrá que ser después de la apertura de los sellos. Es una señal del fin. Eso será cuando estas cosas suceden. Será en el tiempo de fin y será una señal para los escogidos no estén confundidos en estas cosas. ¿Lo ven? Entonces tiene que ser revelado, tiene que ser expuesto.
30. Fíjese que ambos, el trigo y la hierba, viven por medio de la misma unción del Dios. Ambos se regocijan en ella. Recuerdo esto, refiriéndome otra vez al incidente de aquel día allá en Greensmill. Vi que se presentaba aquella visión y vi una tierra que estaba toda arada y salió primero un sembrador. Quiero mantener eso delante de ustedes. Fíjese en lo que sale primero y luego lo que le sigue. Mientras este hombre con vestidura blanca recorría la tierra, sembrando la simiente, detrás de él venía un hombre con vestidura negra. Se veía muy vil y venía detrás sembrando cizaña. Y mientras sucedía esto, entonces vi que crecían las dos cosechas, y mientras crecían, una era trigo y la otra era cizaña. Después vino una sequía, y cuando parecía que ambos tenían una cabeza inclinada, llorando por lluvia, vino una nube enorme sobre la tierra y llovió, y el trigo alzó su cabeza y clamó, ¡Gloria a Dios, Gloria a Dios! Y la cizaña alzó su cabeza y clamó, ¡Gloria a Dios, Gloria a Dios! Los mismos resultados, ambas estaban pereciendo, estaban muriendo. Y entonces el trigo llegó a tener sed porque estaba en el mismo campo, el mismo jardín, el mismo lugar, bajo la misma fuente de agua. Salió trigo y salió cizaña por medio de las mismas cosas. Noten, ustedes, las mismas aguas de la unción que trae el trigo también trae a la cizaña. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga en la lectura. Continuando, tenemos un tiempito más y vamos a continuar unos párrafos. Y recordando que estamos compartiendo la lectura de este glorioso mensaje, los ungidos de los últimos días. Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 25 de julio del año 1965. En los párrafos 31 dice, el mismo Espíritu Santo que unge a la iglesia y te da el deseo de salvar a las almas y el poder para obrar maravillas, cae sobre los injustos igual como sobre los justos. Exactamente el mismo Espíritu. Ahora, usted no puede hacerlo de otra manera y entender Mateo 24:24. Él dijo, se levantarán falsos cristos, falsos ungidos, ungidos con la unción verdadera, pero falsos profetas, maestros falsos. ¿Qué es lo que hace a un hombre ser un maestro falso de algo que es la verdad? Ahora, verán qué es denominación cuando lleguemos en unos cuantos momentos a la marca de la bestia. Maestros falsos, falsos ungidos, cristos ungidos, pero maestros falsos. Es la única manera en que usted lo puede ver. 32. Igual como sucedió aquí hace algún tiempo, ya he contado esto, pero lo contaré de nuevo porque estamos conectados a través de la nación. Un día estaba hablando con un amigo en Arizona, a donde está llegando esta conexión hoy. Él tenía un huerto de árboles cítricos y tenía allí un árbol que era un naranjo, el cual llevaba toronjas, limones y no recuerdo cuántos frutos diferentes había en aquel solo árbol. Y yo le pregunté a aquel hombre, ¿qué es? ¿Qué tipo de árbol es este? Él me dijo, el árbol original es un naranjo. Le dije, ¿qué cosa? Tiene toronjas. ¿Por qué también tiene limones? Él me dijo, están injertados en el naranjo. Dije, comprendo. Ahora, el año que entra, cuando ese árbol llegue a dar otra cosecha, las cuales casi todas maduran al mismo tiempo, entonces todas serán naranjas. Si es un naranjo de la especie sin semilla, dará naranjas sin semillas. ¿Es verdad, señor? Él dijo, no, señor. Cada ramo injertado dará de su propio fruto. Dije, ¿usted quiere decir que ese limón dará limones de ese naranjo? Él dijo, sí, señor. Pregunté, ¿la toronja dará toronjas de naranjo? Dijo, sí, señor. Esa es la naturaleza del ramo que está injertado. Yo dije, ¡Gloria a Dios! Él dijo, ¿qué quiere decir usted? Dije, una pregunta más. Ahora, ¿ese naranjo jamás dará naranjas? Dijo, cuando produzca un ramo de su propia raíz. Cuando él produzca un ramo, no algo injertado en él, pero todos son frutos cítricos y viven por medio de la vida cítrica que está en el árbol cítrico. Párrafo 33.
Dije, allí tiene usted, los metodistas producirán metodistas cada vez. Los bautistas producirán bautistas cada vez. Los católicos producirán católicos cada vez. Pero la iglesia del Dios viviente producirá a Cristo desde la raíz. La palabra cada vez si llega a producir otro ramo de sí mismo. Ahora, se puede injertar, ¿entienden? Toda toronja, limón y todas las que sean frutas cítricas pueden vivir en aquel árbol, pero llevando testimonio falso del árbol, viviendo por medio del árbol. ¿Lo ven? Están viviendo y prosperando por medio de la verdadera vida que está en ese árbol. Ahora allí está Mateo 24, 24, viviendo por medio de la misma vida, pero no estaban bien en el principio. Están llevando testimonio falso de aquel árbol. Es un naranjo, sin embargo, es un árbol cítrico. Y dicen, esta iglesia, esta denominación, está llevando el testimonio de Cristo con un bautismo falso, el cual es un testimonio falso de la palabra, tratando de decir que el poder de Dios solamente era para los discípulos. Jesús mismo dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a todo ramo que todo árbol produzca. Amén. Todo ramo que estará en el árbol. Y estas señales seguirán a los verdaderos ramos. ¿Dónde? Durante el tiempo que sea un árbol, durante el tiempo que produzca ramas, hasta el fin del mundo. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, beberán cosas mortíferas. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Se fijan ustedes en la hora en que estamos viviendo? ¿Se fijan en lo que dijo Jesús? Amén. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Por el tiempo concluimos con este glorioso compañerismo. Esto es compartiendo de noche a noche estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos a partir de los párrafos 35 de este glorioso mensaje titulado Los ungidos de los últimos días. Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 25 de julio del año 1965 por nuestro profeta William Marion Branham. Nos despedimos. Gracias, eterno Padre Celestial, por habernos permitido una vez más, Señor, el enviarnos alimento espiritual y comer de ella, oh Padre amado. Tú nos enviaste, Señor, en este último tiempo, carne fresca, Señor, alimento para los águilas de este último tiempo. No estamos viviendo en la unción de cara de hombre, ni la unción del buey, ni tampoco la unción del león, oh Padre, ya pasaron todos ellos. En el tiempo y la sazón tú nos envías, Señor, cada mensaje. Así fue en el Antiguo Testamento, tú obraste a través de los profetas, Señor. Y tú no puedes hacer nada sin revelar los secretos de los siervos a tus profetas, oh Padre amado. Pero en estos 2000 años, Señor, tú enviaste la unción, cuatro unciones. Mensajero, Señor, un mensaje para las siete iglesias, oh Padre amado, y fue revelado por Juan. Cuando tú le enviaste, Señor, los religiosos le mandaron, Señor, a la isla de Patmos desterrado, y allá en esa isla, a punto de morir, tú le diste la visión, Señor, que iba a haber un mensaje glorioso para las siete edades de la iglesia. Esos son los 2000 años, Padre. Muchas gracias por ese privilegio de encontrarnos con este glorioso mensaje, Señor. ¿Qué hubiese sido de nosotros mismos, oh Padre? A lo mejor estábamos en estas religiones, Señor, pero nos llamaste, nos encontraste en el trayecto de cada vida de cada uno de vosotros, Señor, y nos diste este alimento espiritual para vuestras almas. Muchas gracias. Oh, Señor Dios Todopoderoso, si hay un día más, regresaremos contentos, alegres, para continuar, Señor, lecturando, compartiendo los mensajes de nuestro profeta Elías, Señor. Apocalipsis 17 pasó, es el mensaje de la hora, Señor. Fue acumulado, Señor, estos mensajes, pero Apocalipsis 18 al 11 es comiéndose el libro, profetizando nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, oh Padre. Esa es nuestra realidad, oh Padre amado. Entonces, muchas gracias por ese privilegio. Los hermanos y hermanas que han estado en la cena, Señor, juntamente te decimos gracias, Padre amado, por este grandioso tiempo que tú nos enviaste a existencia. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga ricamente.
escrito como fueron los días del profeta Noé. Del profeta Noé. La venida del Hijo del Hombre, así será. Pues al séptimo día la lluvia descendió, al mundo destruyó, pero a Noé salvó. Está escrito cómo fueron los días del profeta Noé. Del profeta Noé. La venida del Hijo del Hombre, así será. Pues el séptimo día la lluvia descendió, al mundo destruyó, pero a Noé salvó. Este es el gran tiempo del atardecer. Del atardecer. La lluvia está cayendo con gran revelación. Y es para la novia, la elegida del Señor. Y la está elevando hacia perfección. Este es el gran tiempo del atardecer. Del atardecer. La lluvia está cayendo con la revelación. Y es para la novia, la elegida del Señor. Elevando hacia perfección. Las aguas levantaron al arca de Noé hacia el monte más alto, al monte la la la. Y el mensaje Cristo nos envió a la estatura de un varón perfecto, lo llevará. Este es el gran tiempo del atardecer. Del atardecer. La lluvia está. Del atardecer. La lluvia está cayendo con gran revelación. Y es para la gloria, la elegida del Señor. Y la está elevando hacia perfección. Al monte más alto, al monte, la la la.
Cristo.